Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Ponte al Día, el último de la semana. Y vaya fin de semana que nos espera. Tanto. Posible ascenso a la Unión Deportiva. El domingo toca ir a votar, elecciones. Nosotros vamos por parte. Comenzamos nuestro programa de hoy poniendo sobre la mesa un nuevo caso de maltrato animal en Tenerife. Son imágenes del rescate de unos perros que se encontraban atados, con la boca precintada, algunos de ellos sin agua, ni comida, ni espacio donde resguardarse del sol. Tras el rescate, desde el albergue comarcal de Valle Colino aseguran que los animales no serán entregados a su dueño. Enseguida vamos a estar allí prestando atención a esas imágenes, pero hoy también tenemos otros asuntos. Les vamos a proponer un taller de cerámica en el que realizan verdaderas obras de arte. Las realiza un grupo de mayores de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, y ahí está María Muñoz también con las manos en el barro. Y nunca mejor dicho, con las manos en la masa, Pedro, efectivamente, aquí estoy probando el torno, que aunque no sea la temática de la clase de hoy, yo le he dicho a Pilar, oye, que yo no quiero irme sin probar el torno y decir que fácil, fácil no es. Oye, lo dicho, que estamos en La Laguna, efectivamente, para conocer uno de los cursos que imparte la ceramista Pilar González, un curso para la tercera edad, y el, digamos, la temática de la clase de hoy, el esgrafiado, que luego les enseño qué es, y también a sus participantes. Hasta ahora en Ponte al Día en directo, claro. No vamos a tardar mucho en volver contigo. No. Hasta ahora, María, ¿ves esta imagen? ¿Qué película te viene a la cabeza? Hombre, Ghost. Esa banda sonora de Ghost. Bueno, también ya en muchos centros, con motivo del Día de Canarias, se presenta un puente bastante largo y ya los centros escolares de Canarias se preparan para celebrar nuestro día. Es el ejemplo del colegio Príncipe Felipe de Candelaria, que hoy disfrutarán de variedad de actos. Naomi Vera, hasta allí nos vamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Wendy. Sí, son muchos los colegios canarios que están celebrando hoy su fiesta por el Día de Canarias. Y nosotros nos hemos venido hasta el municipio de Candelaria, hasta el colegio Príncipe Felipe. Y como ven, a esta hora están ya los más pequeños disfrutando de su almuerzo típico canario. En tan solo unos minutos les acompañamos junto con todos los alumnos del centro aquí en Ponte al Día. Bueno, los más pequeños calentando motores para ese próximo 30 de mayo, para ese Día de Canarias. Nosotros también aquí en Ponte al Día, como siempre, muy pendientes de nuestro campo. Ojo, ¿sabían ustedes cómo se cultivan las setas? Desde luego, nosotros no lo sabíamos y es bastante curioso, y nos lo va a contar hoy Isaías Santana. Hoy hemos querido adentrarnos en una finca que se encuentra en Gran Canaria y que cultivan setas. Queremos conocer todos los secretos de este cultivo y, como siempre, se los vamos a contar aquí en Ponte al Día. Nuestra compañera Arguiñe Águila ha asumido el reto que le hemos puesto. Y vaya que sí lo ha cumplido. Se ha tirado en parapente. Atentos, ojo, esto es solo un avance. La primera es que permanezca siempre de pie mirando al mar. Cuando yo levante el parapente, tú vas a estar mirando al mar. La segunda es que cuando ya yo lo tenga controlado, te diga correr y vas a correr hasta el infinito. Hasta el infinito. Vale. Ahí está, cumplió el reto y luego lo vamos a ver con detalle aquí en Ponte al Día con la propia Arguiñe Águila en este plato de Ponte al Día. Pero nosotros ahora mismo pues volvemos a la tierra, hacemos una brevísima pausa y a la vuelta les hablamos de la recaudación de récord de la Dirección General de Tráfico durante 2022, la mayoría de las multas por exceso de velocidad. Enseguida lo vemos, no se vayan, hasta ahora. Hasta ahora. La DGT ha ingresado 507 millones de euros en multas en 2022, la cifra más alta en 10 años. ¿A qué se debe este incremento? ¿Es usted uno de ellos? Algunas veces sí. Bueno, como comenté, algunas infracciones. Tenía que ir a 80 y iba a 85. Hombre, fueron 100 euros. A continuación, lo analizamos aquí, en Ponte al Día. Al sol, sin agua e incluso con la boca presintada para que no pudieran ladrar.
Así han encontrado a unos perros maltratados en Tenerife. Este no lo vamos andando aquí. Sí. Las protectoras animales denuncian que este tipo de prácticas son habituales. A continuación les damos todos los detalles aquí, en Ponte al Día. Les vamos a mostrar todas esas imágenes, continúen con nosotros. De momento nos vamos a ir hasta la laguna, nos vamos a manchar un poquito las manos. Nosotros venga, no, nosotros María no. Muñoz se va a manchar las manos de arcilla, pues para hacer platos, vasos, vasijas, con toda una experta al son de esta conocida melodía. María Muñoz, adelante. Ay, qué bonita la imagen con la música y María ahí con las manos. Ay, qué película tan sexy. Tan bonita. Bueno, yo desde luego ni soy Molly, ni estoy interpretando una de las películas, una de las escenas más sexys y románticas de la historia del cine. Pilar, se me está dando bien, yo creo, ¿no? Mira, María, ¿no? Vamos a dejarlo. No. Yo creo que mejor vamos a probar otra técnica. Pues nada, adiós a mi momento. Dos. De mí. Venga, voy a dejar el torno, porque desde luego lo mío no es. Yo lo he intentado. Déjame que me lave primero las manitas, porque esto está evidentemente embarrado a más no poder. Oye, Pilar, qué maravilla conocerte, ¿eh? Estamos aquí en uno de los, en tu taller de cerámica, ceramista desde hace más de 30 años, y estás impartiendo un curso para personas de tercera edad. Sí. Qué maravilla, cuéntame un poquito. Bueno, aquí estamos todos por la misma edad, más o menos, ¿eh? Estamos todas muy jóvenes y muy relucientes. Y, hombre, eso desde luego, guapos y guapas a más no poder. Mira, hoy estamos trabajando... El esgrafiado. Con el esgrafiado. Cuéntame, ¿qué es esto? Esto es una arcilla blanca. Sí. Y le hemos dado un engobe negro. Un engobe es un material que se prepara a partir de arcillas blancas con un colorante. Y ahora le vamos a rascar y vamos a sacar estos efectos tan bonitos. Este dibujito, ¿no? Entonces, cada uno va a hacer lo que quiera. Vemos que cada uno, mira, aquí tenemos, bueno, pues unas esferas así, como un caracolito, ¿no? Luego tenemos unos arbolitos, unas plantas por ahí. ¿Y yo qué hago? Haz lo que puedas, María. Haz lo que puedas. Con un arbolito. Tú, sí. Haz lo que puedas, que no es poco. Disfrútalo, disfruta. Yo me he sentido de verdad abrumada con porque esto es sexy. Ya a ti, lo de gozo ha dejado mal. A mí sí, yo ya me siento una película desde que entré por la puerta. Oye, bueno, María, yo no sé si es sexy, lo que sí que nos parece que es bastante relajante, ¿no? Que nos podemos entretener muchísimo en hacer esa terapia. Una terapia. Absolutamente. Absolutamente terapéutico. Es que claro. No nos acordamos de nada. Solo de pasarlo bien. Disfrutar el rato, la mañana no nos da tiempo. Y dice, y comer. Y es que fíjense aquí también, aquí chascan, aparte de relajarse y hacer cositas de cerámica. Oye, Pilar, yo te quería decir, formaste tu firma, Jícara, y eres, digamos, un referente en el mundo gastronómico porque preparas, haces vajillas para los grandes chefs. ¿Cómo surgió la idea de la cerámica? Pilar, cuéntanos un poquito. La verdad que fue algo casual. Yo antes trabajaba madera, pero por casualidad en una feria el compañero que tenía al lado, él vendía muchísimo y yo no vendía nada. Digo, uff, hay que aliarse con el enemigo. Y te pusiste y a hacer cerámica y fue todo un éxito. Me encanta. Pues oye, qué maravilla, Pilar, si te parece. Luego seguimos, pero claro, hemos empezado, digamos un poquito al revés, hemos empezado por decorar, pero luego les enseño cómo hay que amasar las piezas, porque eso también es importante. Muy importante, ¿verdad? En unos minutitos aquí en Ponte al Día les enseñamos más sobre estas piezas maravillosas. El esgrafiado, fíjense, qué maravilla. Bonito. Gracias, María. Gracias. Enseguida volvemos a ese taller de cerámica. Desde luego, oye, puede resultar muy terapéutico realizar todas esas obras y vamos a dejar que avance un poquito la clase para ver cómo van esos resultados. Pero estamos ya a las puertas del fin de semana. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes que no sepan? En viernes. Y por eso vamos a echar un vistazo al tiempo. Lo cierto es que nos viene un tiempo un tanto variable para estos días, Adriana. Así que si queremos ir a la playa, parece que vamos a tener que madrugar. Un poquito. Sí, habrá que levantarse pronto para ir a la playa, porque lo cierto es que ya lo saben, que a partir de media mañana empiezan a crecer todas esas nubes de evolución. ¿Dónde? Sobre todo en la isla de La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria, aunque también en La Gomera. Enseguida lo vamos a ver en las ventanas afortunadas. No tienen tantas nubes en el Hierro y
hacia Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Mañana también andará la cosa algo variable. Más nubes que agua, lo que estamos teniendo estos días, tiempo para todos los gustos, es verdad, nubes abundantes en las horas centrales del día, pero luego por la tarde también vuelve a salir el sol y se nos quedan unas tardes muy tranquilas. Así que, hombre, de playa a playa no va a estar, pero frío tampoco va a hacer. Así que el que se quiera acercar, tendremos un mar en calma, no tendremos nada de viento. Bueno, yo creo, sinceramente, chicos, que ni tan mal, que ni tan bueno, mal. Ni tan mal. No, titular, tiempo parece que tranquilo, a ver si yo me he quedado con todo, ratos de sol, ratos de nube, especialmente por las tardes, y ratos quizás para agua, aunque no va a ser lo que va a predominar. Mira, entiendo, Wendy, yo. Así, acierto fijo. Tenemos de todo, no, así que vas a estar seguro. Y lo que me imagino yo es que nuestras ventanas de hoy vienen, pues, contrastadas. Claro, claro, claro. Si es que acierto fijo, porque es que es lo que tenemos, es que tenemos un poco de todo. Tenemos, claro, un tiempo de contrastes, con mañanas soleadas, con tardes nubladas, con algún chaparrón. ¿Ventanas afortunadas? Sí, la rima es fácil, contrastadas. Nuestras ventanas afortunadas vienen un día más contrastadas, porque por la mañana nos levantamos y vemos la cosa despejada, pero a partir de mediodía enseguida el panorama cambia y vuelven a crecer las nubes de evolución, esas que no tienen demasiada emoción y que desde luego no están dejando casi precipitación. 2 litros por metro cuadrado ayer en Candelaria, menos da una piedra, pero lo cierto es que no es prácticamente nada. Lejos quedan esos acumulados que anunciaban los modelos y que desde luego no se están cumpliendo. Nubes aburridas, que dirían Wendy y Pedro, suficientes para estropearnos las tardes de playa, pero que no dan ni para mojar el suelo. Así transcurrirá un fin de semana en el que tendremos que madrugar si queremos pisar la arena. Aunque nunca nos faltarán los planes alternativos, como disfrutar de estos preciosos paisajes en La Gomera. Y es que siempre hay cosas que hacer en nuestras islas afortunadas, incluso cuando, como estos días, están un poquito nubladas. Siempre, siempre podemos disfrutar de nuestras ventanas afortunadas en nuestras islas, por supuesto, aunque estén un poquito nubladas, pero estos días ahí lo están viendo, amanecen despejadas, luego por la tarde crece la nube, a media tarde el chaparrón, ayer en Güímar 2,6 litros por metro cuadrado, es menos de lo que marcaban los modelos, así crecían, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, nubes de evolución poco activas, pero bueno, es lo que tenemos estos días. Por cierto, ese guiño a mis compañeros, a nuestros presentadores Pedro y Wendy, que dicen que son aburridas estas nubes de evolución. No, bueno, nosotros somos... Que no aportan mucho. No, somos pro nubes altas, que nos dejan esos atardeceres maravillosos. Bueno, ya lo acabamos de decir, viene un fin de semana con tiempo variable, así que ustedes van a tener muchas más posibilidades, si cabe, de retratar todo eso a través de sus ventanas afortunadas. Les recordamos cómo hacérnoslas llegar a través de nuestras vías de comunicación, nuestro número de WhatsApp, el 683-636-182, y como siempre, Adrián, también importantísimo recordar nuestras redes sociales. Exactamente, las redes sociales, @PonteAlDíaRTVS, tanto en Twitter como en Instagram, ahí nos pueden encontrar para enviarnos todos esos lugares, todos esos contrastes que tenemos estos días y, como no, chicos, rinconcitos también, por supuesto, y hoy es viernes y hoy toca hacer planes para el fin de semana, así que toca visitar un rinconcito, concretamente en la isla de La Graciosa, es el rinconcito de Antonio Morales, vean. Buenos días desde La Graciosa. ¿A quién no le enamora esta tranquilidad? Hoy amanece un día precioso, el sol está ya apuntando y bueno, La Graciosa se ha convertido en los últimos años en un referente para los canarios en esos momentos de poder disfrutar de nuestros días de descanso. Yo personalmente pues vengo con bastante frecuencia y se ha convertido en un espacio que me aporta la tranquilidad y la energía necesaria para luego llevar el día a día. Un poco de pesca, un poco de tranquilidad con la familia y los amigos. ¿Qué?
Qué bien ha captado Toño Morales la esencia de lo que son los rinconcitos, porque nosotros cuando montamos esta sección lo que queríamos hacer era precisamente eso, ese lugar especial donde desconectar, donde relajarse, a donde ir un fin de semana. Por eso siempre se los mostramos los viernes. Y bueno, la verdad es que lo que nos contaba era maravilloso, pero la imagen ya es que directamente, chicos, habla por sí sola. Sin qué duda. Lugar. He de reconocer que lo tengo en mi lista de tareas pendientes todavía, la graciosa, de sitios por visitar, pero qué envidia ese paisaje y ese atardecer, desde luego. Verdadero paraíso que tenemos aquí en Canarias, en ese archipiélago chinijo, la isla de La Graciosa, y que hay que proteger y que hay que conservar, desde luego que sí. Bueno, nosotros seguimos pues repasando esas imágenes impactantes que nos están llegando de ese temporal que está azotando algunos puntos de la península. Adrián, imágenes impactantes y también verdaderas imprudencias que nos ponen los pelos de punta. Sí, me pongo serio. No me gustaría, porque es viernes, pero es que lo que hemos vivido en las últimas horas en la región de Murcia es escalofriante, porque las gotas frías se pueden dar, estaban avisadas, los avisos por supuesto estaban activos, los planes de emergencia de protección civil, pero las imprudencias que muchas veces cometemos nos dejan sin palabras. Es que no hay nada que decir ante lo que van a ver a continuación, hoy en Ponte al Día, temporal península, riada de imprudencias. La riada de la tarde de ayer en Molina de Segura, Murcia, muy cerca estuvo de convertirse en tragedia. La irresponsabilidad, como casi siempre, estaba detrás. ¡Ay, vea, se le cayó! Mira, la tienen que ayudar. Mire, se le cayó el niño, por bruta. ¡Ah! Es que es bien arrebatada, mira. Una imprudencia que provocaba la indignación de los vecinos que presenciaban la escena. Es que cómo se pasa. Vea, y lo van a pasar. Claro, dicen, chacha, ¿dónde vas con el crío? Unos metros más allá, en la misma calle, era un conductor el que provocaba una nueva situación de peligro para su vida. ¿A quién se lo ocurre? Claro. Anda, va. Anda, iba. Madre mía, se lo ha llevado. El coche se ha puesto a cruzar la calle aquí. El rojo se ha ido para allá. No fue el único que se llevó un buen susto. En décima de minuto se ha puesto así. Como no vengan pronto a por esta gente. Otro vehículo quedaba atrapado en una rotonda y su conductor tuvo que ser finalmente rescatado. Ha salido el hombre por la ventana del coche y está en la rotonda. Los más de 100 litros por metro cuadrado que cayeron en menos de dos horas provocaron en total una quincena de rescates. Algunos por imprudencia y otros sencillamente por mala suerte. Me han dicho en el pueblo. La dana de madrugada también se cebaba con la provincia de Castellón. En Benicassim caían también en pocas horas más de 180 litros por metro cuadrado de precipitación. Las clases han tenido que ser suspendidas y la localidad se encuentra todavía en estos momentos completamente anegada. Y en Madrid, una impresionante granizada provocaba el caos en el nordeste de la ciudad. También en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde las pistas llegaron a estar cubiertas de granizo, provocando múltiples retrasos. Un temporal que compensa buena parte de la lluvia que nos debía hasta primavera, pero que en algunos casos a punto ha estado de convertirse en tragedia. Nos dejan sin palabras esas imágenes, sobre todo las de las imprudencias. Bueno, qué decir la del carrito. Yo la verdad que
podemos poner en peligro nuestra vida, no debemos hacerlo, pero poner en peligro las vidas ajenas es algo terrible. Poner en peligro la vida de un niño que no puede hacer su voluntad, que va dentro de un carrito, es algo imperdonable. Perdonen la seriedad en un viernes, pero es que las imágenes han sido realmente impactantes. Están dando la vuelta al mundo, no solo a nuestro país, porque es que además lo vuelve a intentar. Sí. Después, y ya son los propios vecinos los que le dicen, pero que ¿pero que dónde no, vas con ese vas? Carro? Si lo hemos escuchado vas? En el vídeo, en fin. Claro. Terrible. Inconsciente. Terrible. Inconsciente, bueno. Imágenes que nos llegan desde la península. Vamos ahora a abrir nuestra ventana al sector primario y vamos a hablarles de un cultivo pionero en Canarias, bastante complejo la verdad. Les estamos hablando de la producción de setas, Adrián. Sí, tiene mucho mérito y tiene mucha ciencia la producción de setas y esto es bastante pionero en Canarias, pero sí, en Canarias tenemos setas muy nuestras, concretamente cultivadas en Gran Canaria, que no se me olvide ninguno, diferentes tipos, por ejemplo, seta de ostra, portobello, rosada, amarilla, pero mucho mejor que yo, se lo va a contar nuestro compañero Isaías Santana. Adelante. Sí, y tenemos muchísima curiosidad para conocer todos los secretos en este mundo de la seta y para eso tenemos aquí a Eva. ¿Qué tal, Eva? Aquí estamos estrechitos, pero estamos con la seta cerquita. Sí. Aquí es donde las cultivas, ¿no? Aquí es donde se cultivan, donde están las condiciones idóneas para ellas. Esto son como si fuesen las macetas, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera, son sacos que contienen paja de trigo, que es donde se siembra, y después de un proceso de incubación se pasan aquí para poder fructificar. Y vamos a tener la posibilidad de ver cómo se recogen, ¿verdad, Eva? Sí, este racimito de aquí, por ejemplo, es muy fácil de recoger, simplemente ponemos la mano, empujamos hacia arriba y ya está. Pero qué fácil salen, por favor. Es muy sencillito, tengo que tener cuidado siempre porque son muy fáciles y se rompen. ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo, ahí, en esa bolsa, para que tú ahora hayas podido cogerla? Esta, por ejemplo, que tiene el aquí la fecha, se plantó en el 13 de diciembre y todavía está produciendo seta. ¿Cuánta producción tienes de seta? Pues al año hemos calculado unos 2.000 kilos de setas al año, solamente de esta variedad. ¿Qué variedad es esta? Esta es la seta de ostra. Un montón de variedad, ¿no? Sí, aquí hemos llegado a cultivar 9 tipos de variedades. Aquí ahora mismo está esta de ostra y está también la seta amarilla, que se ve algún racimo por ahí. Y también la rosada, pero que en este momento no la estamos plantando porque todavía necesita más calor. Bueno, y ustedes comprobarán que en el suelo hay agua, bueno, nos hemos tenido que poner botas. ¿Por qué? Porque este ambiente es el adecuado para las setas, ¿no? Sí, lo ideal para las setas es entre un 80 y un 90% de humedad ambiental. ¿Por qué te dio por cultivar seta? Y no espárragos. También me dio por los espárragos. Pero no tenía mira que te lo dije. No tenía la tierra que hacía falta para eso. No, porque tenía curiosidad por este cultivo y al final me ofrecieron hacer un curso, lo hice, me gustó, tenía las instalaciones y las aproveché. ¿Y qué haces luego con las setas, por curiosidad? ¿Luego las vendes? Tenemos pequeños clientes de tipo restaurantes, tiendas y tal, pero la mayor venta es en mercados agrícolas. No te piden setas alucinógenas, ¿no? Más de uno me la ha pedido. ¿En serio? Sí, pero vamos, que no. ¿Es difícil poder conocer en profundidad las setas porque hay tantas variedades? Sí, y de cultivo cada vez hay más. Lo único que casi siempre se empieza por la de ostra porque es la que es más fácil de cultivar. Una vez que tengas controlado ya este cultivo, ya puedes empezar a experimentar con otros cultivos más difíciles. Vale, pues Eva, vamos a seguir conociendo contigo un poco más acerca de estos cultivos, de las diferentes variedades y en otra bodega que tienen aquí en esta finca que desde 2013 están dedicados a eso, al cultivo de la seta. Gracias, Isaías. Oye, nos ha sorprendido muchísimo cómo es el cultivo de setas. Desde luego yo lo desconocía, no sabía que era sí, así, sí. Tal cual. Oye, seguramente que a ustedes en casa también les ha sorprendido. No se preocupen, que luego vamos a seguir conociendo más detalles con nuestro compañero Isaías. Pero hasta ahora ya rozando las 12:30, 12:29. Vamos ya, Adrián, con esos titulares de la previsión para este fin de semana, que va a estar variadito el tiempo, de entiendo. Todo. De todo. Para todos los gustos. Eso. Para todos los gustos. ¿Les gusta el sol? Habrá ratos de sol. Las nubes también. ¿Algo de lluvia? También, poquita. ¿Les gusta el calor? No. No vamos a tener calor. Y si les gusta el viento, tampoco, porque va a ser un fin de semana tranquilo. Bueno, vamos con los detalles, con esos 4 titulares, de momento, de la previsión. Ese sol que les mencionaba y que se dará y que veremos, sobre todo, por la mañana, ¿vale? Los que sean de madrugar, 7:30, cuando empieza a amanecer, prácticamente ninguna nube en el cielo. Después, las tardes, mucho más nubladas y, como están viendo con el icono, con algún chubasco, donde sobre todo en la isla de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, aunque no se descartan en La Gomera, en Fuerteventura y en Lanzarote. Se
seguramente al margen quedará la isla del Meridiano, la isla de El Hierro, con temperaturas que no cambian demasiado, es decir, no va a hacer calor, pero tampoco vamos a tener temperaturas especialmente bajas porque ya se han recuperado algo en los últimos días, en este tiempo que tenemos de calmas y en el que el viento estará, pues eso, prácticamente en calma. No tenemos alisios, el anticiclón les contaba ayer que está lejísimos y por lo tanto, bueno, si quieren ir a la playa, aunque tengamos nubes por la tarde, lo cierto es que el viento no va a ser noticia. Esos son los cuatro grandes titulares, Pedro, Wendy, después vamos con los detalles para todos los gustos. De playa a playa no, pero siempre hay un millón de cosas que hacer en nuestras islas afortunadas, como decíamos. Por supuesto que sí. Será por planes y alternativas, Adrián. Lo que siempre está claro es que es buen tiempo para comer. Eso sí, eso siempre. Nos encanta. Luego volvemos contigo para conocer con más detalle la previsión. Y ahora pues eso, vamos a comer un poquito, vamos a poner nuestro punto gastronómico. A ver, Pedro, si yo te digo, por ejemplo, a ver, la palabra mukda o, por ejemplo, I decide. La verdad que no tengo mucha idea. No es de los idiomas que controlo, la verdad. Comer y costilla. ¿Y por qué lo digo así? Porque es en coreano. Y es que hoy nos vamos a ir hasta La Palma de Gran Canaria para comernos unas costillas coreanas. Cristina se pone el delantal hoy. Adelante, compañera. Se quedó loca también. Ya aquí está todo listo, ellos se mean. Nosotros vamos a preparar hoy esas costillas coreanas. ¿Dónde? En Maripili, en un sitio estratégico aquí en la capital Gran Canaria. Y para ayudarme tengo aquí a Alba Espino. Alba, eres la chef del Maripili. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué necesitamos? Que lo tenemos aquí todo preparado. Vamos a hacer unas costillitas coreanas y necesitamos, para hacer una barbacoa, necesitamos pimiento rojo, cebolla, ajo, miel, mostaza antigua, canela, ketchup, mostaza, sal, pimienta negra y comino. Vale, aquí tenemos también la costilla. Fíjense en el costillal de cerdo. ¿Cómo se corta, Alba? Bueno, te lo ¿Por muestro. ¿Por qué le llamamos baby light? Porque son unas costillitas, mira, de forma vale. Sí, para que vamos, vamos a explicar en físico. Suelen sacarse de esta parte y esta es una costillita que va un poco más aquí y es un corte un poco más fino. O sea, la costilla por y detrás. Y es mucho más sabrosa y mucho más carnosa. Vamos a prepararlo, Alba. ¿Qué sería lo primero? Venga, córtalo conmigo. Vamos a cortarlo. Madre, este cuchillo tiene vida propia. Vamos a ver. Vale, siempre por donde está aquí, ¿vale? Vale. Que no haya hueso. Por aquí, por donde no hay hueso. Por donde no hay hueso. Yo no sé. Dale ahí sin miedo, sin miedo. Mi madre. ¿Esto es con un corte seco o es así? Así está bien. Vale. Vale, habría que cortarlo a la mitad y ya nos ponemos con la salsa. Eso es. La salsa barbacoa, que además es casera. Vamos allá. Yo te corto un pimentito, tú te cortas si quieres una cebollita, con uno y uno tenemos. Vale. Mi madre. Yo voy a desaprovechar toda la cebolla. Mira, Alba. No es mejor que la cebolla la corte yo, mira. Venga, pues córtate el pimentito. Mira la velocidad de ella. Es que esto no se puede hacer, señores. Vamos a hacer un cambio. No se puede hacer. Alba. Vamos a hacer un cambio, venga, te lo dejo a ti. ¿Tú sueles cantar en la cocina? Yo solo le canto a los 40 a los chicos aquí en la cocina. Los 40. Pero mira, a mí me han chivado por ahí, porque ojo, que esta señorita tiene la misma edad que yo y lleva ya 9 años en la cocina, que se dice pronto, alrededor de los 25 años que tiene, pues... Nosotros hemos investigado un poco en su historial y bueno, yo sé que tú cantas una canción que a ti te gusta, además nos viene perfecta. Nos viene perfecta, Alba. A ver, ¿cuál es? Hoy, Isaías, te vamos a hacer la competencia. Fíjense cómo corta ella. ¿Cómo es esa canción? La barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecue. No, la verdad que nos viene al pelo la canción. Seguimos rápido. Hombre, la salsita esta yo ya quiero probarla, ¿eh? Yo ya he visto por ahí cositas. Vale, ¿qué sería lo siguiente? Lo ponemos todo... Lo ponemos aquí al fueguito. Vale, al fuego. Y aquí sería la salsa, pero sí. Tiene que estar bastante tiempo, ¿verdad, Alba? Sí, tiene que estar entre una media horita y 40 minutos al fuego, entonces... ¿Qué más lleva? Ponemos todos los ingredientes. Los ajitos van así tal cual enteros. Vale. La salsa también, todo para adentro. Un poquito de aceite siempre para que no se nos pegue. ¿El orden de los factores altera el producto? No. Muy bien, en este caso, topa adentro. Tranquila. ¿Estás así? Vamos allá. Sal, miel. Mira. Mi madre. Especias para adentro ahí. Especies. Un carrusel de especies, Alba. Sí. Muy bien. Vale, y la canela también. La canela también. Canela en salsa barbacoa. Ojo, ¿eh? ¿Cuál es el secreto? No nos lo puedes decir. A ver, se lo voy a decir. El secreto es tostar muy bien la base de las verduras, ¿vale?
Vale. Pero como ahora no tenemos tiempo, pues... Vale, habría que dejarlo ahí tostando. Sí, habría que dejarlo ahí bastante rato. Vale, ahora lo revolvemos un poquito, ¿no? Venga, que se queda mejor que a mí. Vamos allá. Venga. Ahí, bueno, esto ya huele, Alba. Esto huele. Vale, ¿qué sería? Vamos a ver el fueguito por aquí. Lo siguiente, le bajamos el fuego, lo dejamos ahí su tiempo para que se prepare. Y ahora lo siguiente, ¿qué sería? Con las costillas. Las costillas tenemos que prepararlas con... la salsita barbacoa, que esta la tenemos preparada, ¿vale? Esta sería... para que vean el resultado. El resultado, a ver. Barbacoa casera. Claro, esto con el dedo. Vale. Vale. Si lo quieres probar, si lo quiero probar, lo puedes probar con no el dedito. No pasa nada. Yo ya me quito este guante. Eso es. Pues, vale, pues es diferente a las barbacoas. ¿Qué te parece? Que se prueban por ahí. ¿Rica? Diferente. Me parece muy, muy, muy rica, sí. Mira. Muy dulce también, y aunque no tiene... Si lo quieres hacer tú, por la miel. Vale, vamos allá. Dos cucharaditas por un lado y dos cucharaditas por el otro. Lo ponemos dentro, generosa, ¿verdad? Eso, ¿eh? Vale. Dos cucharaditas por aquí. Y otras dos. Dos cucharaditas por allá. Eso es. Qué bien se te va, parece que lo has hecho toda la vida. Toda la vida. ¿Eh? Vamos allá. Y ahora vale, a prensarlo. Eso esto es. Necesitamos la bolsa al vacío. Cerramos siempre con esto bien puestito. Vamos a la máquina de vale. Vacío. Lo podría hacer todo el mundo en casa. Bueno. Hombre, este paso el vacío, igual no, esta no. Maquinita no. Igual este vale. Paso no. ¿Y habría otras alternativas, Alba? Mira, simplemente... A ver, las podemos hacer al horno también, con un baño María. Ahí está. Ah, al horno con baño María. Claro, también se podría hacer. Y después de prensarlo, nos vamos al baño María. Eso es. Cuando vamos allá. Se prense, mira, les voy a ir sacando, porque esto vale, cuidado que sale agüita caliente. De acuerdo. Vale, no y ahí tendríamos que meter desde lo que estamos envasando. Adentro y 12 horas. Perfecto. ¿A ti te gustan las costillas, Alba? Si yo te digo hombre, que jamás he probado las costillas, ¿cómo te quedas? Te vas a quedar loca ahora cuando lo pruebes. Hoy va a ser el primer hoy sí. Día. Oye, mi isla, hoy que sí. Me gusta a mí venir a cocinar aquí. Hoy sí. Vamos a ver, porque este sería el resultado, Alba. Sí, ese sería el resultado. ¿Esto después de cuánto tiempo tiene que estar al baño María? Esto tiene que estar a 100 grados durante 12 horas. Durante vale, 12 sí. Horas. 12 horas, hoy es bastante el tiempo. Entonces, tiernito. Sí, sí, sí. Fíjense lo que lleva hacer este plato. Vale. Alba, me parece estupendo y además es costilla de cerdo que ustedes han tenido que aprender a manipularla, efectivamente. ¿No? Pues aquí siempre en el Maripili tenemos también la mira, costilla. Hemos terminado ya. Venga, te lo voy a enseñar. Vale. Para que la vean, mira. Se queda así selladita al vacío. Vale, y esto va ahora aquí adentro. Fíjense cómo hay que meterlo, claro, esto es una máquina. 12 horitas, lo vale. Tapamos y hasta mañana. ¿Y en casa, en el horno también? Sí, en el horno también se podría hacer. Vale, lo durante 12 horas. Necesita claro. Mucha cocción para que se quede blandita, que no se quede dura. Aquí tenemos... Importante. Vale, y esta salsa, Alba, que la hemos dejado ahí un poco a un lado. Esta es la de la finalización, ¿vale? Que es esa, la que le da el toque... Esta realmente es la esa salsa tiene, mágica. Sí, esa tiene secreto. Ya la probarás y me dirás a ver qué te sabe. Hombre, yo voy a ser la afortunada, que ver. Tengo ahí a mis compañeros con los dientes largos, pero a lo ver. Siento mucho. Te hoy toca, me toca te a mí. A ti hoy. Pues vamos allá, vamos a servir las Alba, porque aquí venga. Tenemos el platito ya. Vamos a abrirlo. Retiramos un poquito, vale. Vale. Si quieres este ponte en esta tabla para que no se manche del, vale, de la perfecto. Barbacoa. Porque esto, como ves, tiene su barbacoa, ahora la sacamos y las porcionamos. De acuerdo. Ahí están. Fíjense qué pinta. Se no, sirve no. Calentita, ¿verdad, Alba? Sí, estamos vamos con allá. Los dientes pues largos y todavía no hemos que terminado. Ella no tiene. Exacto, ni guarnición. Vamos rápido, Alba, las cortamos que uno ahí con dice, fuerza. 12 horas, ¿no? Que y lo que tardamos en comérnoslo. Ahí está. Vamos a servirlas, Alba. En un periquete. Y vamos a servirlas ya. Si quieres, enciéndame el fueguito que tienes ahí. De acuerdo. No, con esto. ¿Con eso tenemos? Vale. Vamos rápido a freírlas. En las atrás aquí. Vale. Vamos. Eso, con cuidadito, ¿vale? Con cuidadito. No, no, esta maravilla. No te asustes, no te asustes. Eso no hace nada. ¿Cuánto tendría que estar al fuego? Nada, dos minutitos para que dos minutos. Nada. Pues un poco rápidamente. Menos. Incluso un poco menos, ¿vale? Desde pues que vamos sello... a sacarlas, Alba, para probarlas, porque yo ya no me aguanto. ¿Tienes hambre? Vamos sí, para allá. Vamos para allá. Saca una, por ejemplo, la primera. Cógeme, si quieres vas tú a poner la salsita, cógete la salsita. ¿De acuerdo? ¿Por dónde está? La tienes ahí, mira, perfecto. Míralo, ahí lo tenemos. Tenemos un ayudante por ahí. Vale. Nos ha salido una mano mágica. Vamos allá, lo ponemos ahí, Alba. Y yo voy a probar una, hoy con una. Bueno, empezamos fuerte, vale. De acuerdo, le damos vuelta ahí. Tenemos Alba, que saltearlo un y poquito, lo servimos ¿vale? Ya, ¿no? Sí, tenemos que saltearlo un poquito. Vamos a servirlo ya, perfecto. Alba, cuando lo salteemos. Perfecto. De acuerdo. Cuidado. Fíjense qué color. Oh, ah, qué maravilla. Este momento, barbacoa, la verdad. Barbacoa. El arte este de. Vamos de allá. Sí, esto es lo mejor. Ese es el mejor momento. Vale, y aquí tenemos también sésamo y cebollino. Cebollino. Y con esto eso lo sería. Servimos. Vamos allá, Alba. Eso sería.
mi madre. Recién hechita, calentita. Y otra. Yo, a mí me está dando miedo lo que me pueda quemar yo, ¿eh? Tú tranquila, que eso, eso lo quema. Fíjense cómo lo monta ella. Ahí, ella es una experta. Y vamos por aquí. Y vamos. Y, la vas a terminar tú con el sésamo. Cebollino. Venga, un poquito y de sésamo. Sésamo. Ahí está. Fíjense. Alba me ha dicho que es con las manos. Entonces, señores. Aquí hay que pringarse, Cristina. Hay que marcharse. Mi primera costilla. Hay que ver. A ver. Bueno, pues te dejamos probando, Cristina. Ya con la cara sabemos que es espectacular. ¿Eh? Esa costilla coreana. Buenísima, estupendo. Gracias. Yo me quedo aquí. Venga. Se queda conmigo comiendo costillas. Eso, no hay mejor plan. Gracias, Alba. Gracias, Cristina. Gracias. Oye, costillas coreanas, fíjense cómo somos aquí. Bueno, pues después de este aperitivo un poco más internacional, volvemos a lo nuestro, a nuestras tradiciones, a nuestra gastronomía, a nuestro folclore, porque son muchos los centros educativos que hoy ya están, bueno, pues adelantándose a esa celebración del Día de Canarias del próximo 30 de mayo. Es el caso del Colegio Príncipe Felipe en Candelaria, en la isla de Tenerife, viviendo esa fiesta con todos esos pequeños. Está ahí, está Naomi Vera. Cuéntanos. Qué bien rodeada está Naomi, ¿eh? Muy bien rodeada, Pedro y Wendy, como pueden ver, de todos los alumnos y alumnas del Colegio Príncipe Felipe, alumnos de cuarto de primaria que están conmigo. Y veíamos a Cristina preparando esas costillas coreanas, y es que aquí ya los alumnos se han comido todo. ¿Estaba bueno? Sí. Oye, pero cuéntame un poquito, ¿qué es lo que han comido en este almuerzo típico que han celebrado hoy en el cole? Carne, fiesta por aquí. Papa. Bizcochón. Comida, hombre, todo es comida, pero ¿qué más? A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué vemos por aquí? El pudín de pan. El pudín también. Los plátanos, a ver, por aquí también. ¿Qué más han comido? Cuéntenos. Gofio. El gofio, hombre, claro, el gofio, que precisamente lo tenemos por aquí. ¿Estaba bueno el gofio? Sí, bastante. Bastante. Oye, me han dicho también que hoy han aprovechado en el colegio para hacer un concurso de postres, ¿verdad? Sí. Oye, y vamos a enseñar esos postres. A ver, déjenme un huequito, vamos a hacer un huequito, que si no, no podemos enseñar los postres. Los postres, que ya también queda poquito. Sí. Tú has preparado este de aquí, me decías, con tu madre. Con mi madre y la vecina. Con tu madre y la vecina, que también echó una mano, ¿verdad? Que es un quesillo, ¿verdad? Sí, un quesillo. ¿Y era la primera vez que hacías un postre? Sí. ¿Y qué tal te ha salido? A ver. Muy bien. Muy bien, ¿no? Y se ve que bueno también tiene que estar, porque se han comido la mitad. Todos me han dicho que está muy bueno. Por supuesto que sí. Oye, pero es que yo me vino por aquí antes otro amigo por aquí de este cole. Vente por aquí. ¿Cómo es tu nombre? Dilo. ¿Tú preparaste un postre? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Lo trajiste con todo tu amor y tu cariño? ¿Y qué le pasó a ese postre? Se lo chuparon todo. ¿Se lo comieron todo, pero en minutos, en cuestión de segundos? Sí. ¿Cómo va a ser eso? Sí, empezamos a comer Kendall y yo, y después vinieron todo el mundo a comerlo. Bueno, pues eso es que si, oye, se lo chicos, ventilaron ¿qué rápido es lo porque que más estaba buenísimo. Claro, del Naomi, día de aproveché y prueba algo. El baile. El baile. ¿Y qué más? ¿Qué más del baile? A ver. La comida. Oye, alguien salga en la tele. También, hombre, salir en la tele. Oye, nos despedimos de los presentadores de Pedro y Wendy, deseándoles feliz Día de Canarias. ¡Feliz día! Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Feliz día! ¡Feliz día a todos! ¡Feliz Oye, día! Disfruten mucho de este día. ¡Ay, de ay verdad! Dios! ¡Qué recuerdos, ¿no? Qué también, recuerdos, de la infancia. Comida. Baile, concurso de postres, ay, que a mí me viene a la cabeza, mira. Y yo pienso, ¿cómo estarán las madres y padres de todos estos? Que hay concurso en el... Vamos preparándose... a remangarnos, a ver quién gana. A ver, esa competición. Oye, qué gusto. Qué bueno. Bueno, ya vísperas del Día de sí. Canarias. Momento para saludar a nuestros amigos de la Radio Pública. Mercedes Martín, muy buenas tardes. Oye, yo creo que ya se nos nota en el tono que estamos a viernes. Mucho. Un poquito. Sí que se nota. Sí que se nota. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Bueno, aquí tenemos una montada porque tenemos cumpleaños de Raquel Quiñones. Estamos cogiendo energía y fuerzas para terminar la campaña electoral y han traído todo tipo de comidas los compañeros aquí. Bueno, tenemos una fiesta que no se imaginan. Pero aparte de eso, tenemos también noticias que contarles, como por ejemplo que hoy en tarde o temprano vamos a hablar de los mítines políticos, que a pesar de la era digital todavía lo seguimos viendo, y luego sabremos por qué son tendencia alimentaria este año los vegetales, las proteínas vegetales, y también el sabor agridulce, sepan que va a ser tendencia este año. Luego vamos a dar trucos para reducir el estrés y terminaremos con humor con Pili Soy Yo e Ira Chemenalbet.
promete. No, promete, promete. Oye, felicidades a la compañera Raquel. Buena jornada y buen fin de semana, que les espero un fin de semana intenso con esa convocatoria electoral este domingo. Un saludo, Mercedes. Igualmente. Mucho ánimo. Bueno, es la 1:45. Hacemos una breve pausa y a la vuelta analizamos con todo detalle esas imágenes deleznables de nuevo caso de maltrato animal. Hasta 4 perros pasaron días maniatados y entre otras cuestiones. Vemos con detalle esas imágenes a la vuelta. Hasta ahora. Atados al sol, sin agua e incluso con la boca presintada para que no pudieran ladrar. Así han encontrado a unos perros maltratados en Tenerife. Este no lo vamos andando aquí. Las protectoras animales denuncian que este tipo de prácticas son habituales. A continuación les damos todos los detalles aquí, en Ponte al Día. La DGT ha ingresado 507 millones de euros en multas en 2022, la cifra más alta en 10 años. ¿A qué se debe este incremento? ¿Es usted uno de ellos? Algunas veces sí. Bueno, como comenté, algunas infracciones. Tenía que ir a 80 y iba a 85. Hombre, fueron 100 euros. A continuación, lo analizamos aquí, en Ponte al Día. Récord histórico de recaudación de la Dirección General de Tráfico, sobre todo por multas por exceso de velocidad, más de 500 millones de euros durante el año 2022. Enseguida lo vamos a ver con todo detalle, pero antes, vámonos hasta San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, porque allí estamos asistiendo a un taller de cerámica y ahí habíamos dejado a María Muñoz elaborando una serie de artículos, de objetos. Vamos a ver algunos de los resultados. María. A mí es que me dijeron que me pusiera manos a la obra y eso es lo que estoy haciendo como buena alumna aplicada que soy. Pero claro, yo no sé si lo estoy haciendo bien. Jesús, ¿tú crees que lo estoy haciendo bien? Sí, vas bien. A ver. Vas bien, lo único, de vez en cuando doblas. Ah, así para voy que girando. Va. Exacto. Oye, Pilar. Me está saliendo competencia. ¿Qué alumnos tan aplicados tienes, sí, eh? Sí, me está sorprendiendo, Jesús. ¿Me vas a quitar el puesto? Yo te voy a pedir que me aguantes un poquitín el micro y así yo voy dándole. A ver, me estaba diciendo Jesús que le tenía que ir dando vueltas aquí para crear la esfera. Piensa que estás haciendo una masa de pizza. Ah, como una... Uy, qué rico. A todos nos gusta comer, pues siempre como que ayuda. Yo soy una experta también en temas gastronómicos, ¿eh? Oye, ¿qué están haciendo? Cuéntame, Pilar. Bueno, pues hoy estamos trabajando en una técnica que se llama esgrafiado. Sí. Y estamos preparando el material para poder hacerlo. Ajá. Entonces, haces la planchita, perfecta, María, te vamos a contratar. Ay, Dios mío. Mira qué bien lo hace. A ver, ¿qué te parece, Jesús? Fabuloso, muchacha, me estás asustando. No te voy a quitar el puesto, Jesús. Y a ver lo que opina también Ruth. ¿Y qué está haciendo Ruth? Ruth. Pues estamos haciendo un esgrafiado, sí, esto es nuevo para esto mí. Esto es nuevo hoy. Para ti. Sí, sí. Porque ¿cuántos días llevas viniendo? Pues nos faltan 2 días para cumplir los 2 meses. Madre mía, qué maravilla. Y aquí hacemos de todo. Gracias, Ruth. A ver, Pilar, acércate conmigo para aquí. Vamos a ver esta señora, ¿qué es lo que está haciendo usted? Buenos días. Pues aquí se hacen muchas cosas. Pues sí. ¿Y su parte favorita cuál ha sido? Oh, a mí todas me han gustado. Uh-huh. ¿Qué significa para usted hacer este curso? Pues mira, aprender otra cosa nueva, relax para uno, que es lo que uno necesita, manejar el barro. Uh-huh. Y la verdad que yo estoy terminando ya y estoy temblando porque no quiero que triste. Termine. No, no, no. Ay, quiero que termine. Pilar, que tienes a los alumnos entristecidos, tristones, porque no quieren que termine. No, la verdad es que pasamos unos ratos muy buenos. Aquí, la verdad, aparte del compañerismo, de los buenas risas, del cafecito, que nos falta el café, que ahora lo prepararemos. Todo esto nos viene bien para las manos, para la cabeza. Para todos. Maravilloso. A ver, así, todos así un poco a lo alto. ¿Están felices de este curso? Sí. ¿Y cuándo van a repetir?
Pronto, vamos a ver si las convencemos. Pronto. Pues ala, que me... Oye, gracias a todas. Buenas, que además las del verano como yo. Me voy a poner contigo también a darle aquí al barro, ¿te parece? Venga, pues aquí les dejo, yo me pongo manos a la obra. Venga, a ver. Venga, dale ahí al rodillo. María, prepárate. Hoy nos trae una vajilla en la redacción esta mujer. Hoy ha aprendido muchísimo nuestra María Muñoz. Oye, qué atractivo nos ha hecho este reportaje. Sí. Que estábamos aquí ya nosotros en plato diciendo, oye, pues me gustaría apuntarme a un taller de cerámica porque ya no es solo, ¿no? Por las manualidades y por esos objetos que hace. Por el ratito que se pasa. Por el ratito que se pasa. Uno desconecta la mente. El buchito café. Claro, y que es hasta incluso terapéutico. Sin duda. ¿Tú el bulleto café? A mí, yo la verdad que me quedé con eso, que hace el café también, y digo, oye, pues se pasa bien la tarde, claro que sí. Bueno, donde también se pasa muy bien, en ese caso, en este programa, es abriendo nuestra ventana del sector primario. Ya tenemos por aquí a Adrián Cordero para hablar del cultivo de setas, que es una producción bastante compleja, pero bueno, que está siendo pionera en Canarias y queremos seguir nosotros conociendo curiosidades. Yo creo que también puede ser bastante relajante, ¿eh? Yo creo que también es casi el cultivo de setas y la cerámica los nuevos rinconcitos de esta sección. El cultivo de setas que se hace aquí en Canarias y que, por cierto, es bastante complicado, ¿eh? Porque requiere unas condiciones muy concretas, por ejemplo, unas condiciones muy concretas de humedad que tiene que estar por encima del 80%. Tampoco quieren las setas que la luz les caiga de manera directa, sino indirecta, y que no sea luz solar. Tiene mérito. Más detalles tiene nuestro compañero Isaías Santana, que creo que ahora está cultivando otro tipo de setas, antes diferentes a las que veíamos en esa primera intervención. ¿Cómo se cultivan las setas aquí en esta finca de Gran Canaria? Eva, estamos en otro habitáculo ahora, en otra estancia. ¿Por qué ahora no están en bolsa, sino ahí? Porque esta es otra variedad, esta es la shiitake. Entonces esta variedad necesita estar totalmente descubierta, crea una capa marrón por fuera que la protege de la deshidratación. ¿Exactamente qué es esto? Esto es una mezcla de paja con serrín de madera. Sí, cada seta tiene un sustrato distinto. Por eso dije antes que la de ostras es la más fácil de cultivar porque es solamente paja, pero ya para otras variedades es necesario otras mezclas distintas. ¿Y cómo haces tú estos bloques? Esto se trae hecho ya. Vale. Aquí lo único que se hace es ponerlo a producir. Sin embargo, la de ostras sí que se hace aquí desde el principio. ¿Son japonesas? Sí, es la shiitake, la seta japonesa. ¿Tienen una diferencia en el sabor, sí, aparte de la textura? Tanto, ¿no?, de sabor y de textura. Son mucho más sabrosas que las otras. Y sin embargo, la otra es una seta que es un poco dura en boca. Y sin embargo, esta tiene una textura más gelatinosa. ¿También los piden los supermercados? Las tienditas sí lo suelen pedir, porque hay mucha gente que le gusta el sabor de esta seta. ¿Qué es más fácil cultivar, este tipo de seta o la que veíamos al principio? La de ostra. La de ostra es más fácil porque abarca mayores rangos de temperatura y de humedad para poder crecer. Sin embargo, estas setas, los rangos de crecimiento idóneo cada vez se van estrechando más. Y tienes tu propio bosque, Eva, lo estamos viendo ahora. Sí, de todos los tamaños. Estos son los brotitos nuevos que están empezando a salir. ¿También tarda, como la otra seta, la ostra, un casi 8 o 7 meses en salir? No, 7 meses no. En realidad, la de ostra tarda unos 45 días en sacar la primera floración. ¿La primera floración? La primera floración. Pero sí es verdad que el saco te puede aguantar tranquilamente 6 meses produciendo. Cada vez va a producir menos setas, pero puede, si tienes el espacio, lo puedes aguantar hasta que ya el saco se quede totalmente agotado. O sea, tú recoges esta seta y luego, ¿cuándo puedes volver a recogerla? Esta, por ejemplo, según vamos recogiendo, hay otros sacos que ya están produciendo. Esta sí que tiene un tiempo de vida menor, porque se deshidrata antes al no tener el plástico y aguanta menos tiempo. Y, sin embargo, la otra, al tener el plástico, aguanta más. Porque esto va acondicionado al alimento que le quede y a la cantidad de humedad que tenga. Dependiendo del tipo de seta, ¿vale más cara o más barata? Sí, esta, por ejemplo, que es la shiitake, que es la que más cara tenemos, pero encarece mucho todos los costes de traída de península, porque hay que pagar las aduanas, hay que pagar los transportes, y todo eso encarece mucho el producto. Y sin embargo, la otra, que aunque el material también sale caro, pero como podemos conseguir la materia prima aquí, sale un poquito más barata. Y bueno, y sale más cara porque por el tema de los costos, ¿no? Y por el proceso de producción. Exactamente, el proceso de producción se acorta, está menos tiempo produciendo, produce menos cantidad, entonces hay que sacarle el rendimiento. ¿Y uno se puede ganar la vida en Canarias cultivando setas? Si tienes una producción muy grande, sí. Nosotros, por ejemplo, combinamos con otros cultivos, tenemos hidroponías también.
a combinar con hortalizas, tenemos berreras y entonces tenemos una ampliación mayor de cultivo, aparte que tenemos otra finca en el sur que también sacamos cosechas. Poca gente cultiva setas en Canarias, ¿no? Por lo menos. Poca gente, sería lo adecuado, sería que hubiera más. Sí, porque hay mucho mercado que abrir y se trae mucha seta de península y es un mercado que está ahí que el que se quiera animar, que lo haga. ¿Exporta fuera de Canarias también? No, solamente para consumo local. Oye, pues nos quedamos con esta preciosa imagen, que parece que va a salir por ahí David del Nomo en cualquier momento. Sí. De las setas que produce Eva, una agricultora de Gran Canaria, que ha querido pues un poco innovar en este cultivo y que también lo está haciendo y le está saliendo. Muchas gracias, Eva. Gracias a ustedes. Oye, pues nos alegramos muchísimo de que le sigan yendo las cosas también a Eva con ese cultivo pionero en Canarias, el de las setas que estábamos hablando nosotros aquí, que a veces las setas nos pueden dar un poquito de respeto, pero bueno, esas no hay ningún tipo de problema porque son cultivadas. Las que hay que tener un poquito de respeto son las que encontramos por el campo. Claro. Esas hay que tener un poco de cuidado. Bueno, pasan 3 minutos de la 1 de la tarde. Ahora sí, vamos ya con todos los detalles de la previsión. Adrián, que parece que por la tarde sí que puede caer un poquito de lluvia. Bueno, un poquito. Poquito, poquito. No se me asusta. No se me asusten, que sí que van a crecer las nubes de evolución, pero la precipitación no va a ser muy abundante. De hecho, estos días nos está demostrando el modelo que tiende a sobreestimar la cantidad de precipitación en este tipo de situaciones y que luego al final no cae tanto como lo que ellos ven. Aún así, sí caerá. Y vamos a ver lo que va a suceder concretamente mañana, aunque realmente el mapa que van a ver podríamos hacerlo extensible para todo el fin de semana, ¿vale? Y empezamos nuestro recorrido, como siempre, por las islas occidentales. Ya lo saben, que cuando les pongo el mapa de probabilidad de precipitación, los colores rojos nos indican más probabilidad y la probabilidad de que caigan 2 litros por metro cuadrado mañana solo es relevante en la isla de Tenerife. Ahí sí es un 100%, sobre todo en las medianías de su mitad oriental. Pero ya ven como que tengamos esa precipitación relevante es muy poco probable en la isla de La Palma, en torno al 20%, y es del 0% en La Gomera y en El Hierro. Por lo tanto, sí, pendientes de Tenerife, ahí sí que se chafará y se aguará en parte el día de playa en su mitad oriental, pero en el resto de Canarias de las islas occidentales, concretamente, no tendremos grandes incidencias. Viajamos a continuación hasta la provincia oriental para ver un panorama muy similar, en el que mañana incluso también quiero destacar que aparece ese riesgo de precipitación en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. En el caso de estas dos últimas islas, en torno al 10%, en el caso de Fuerteventura, la probabilidad aumenta hasta el 20%, pero sin lugar a dudas, y como suele ser habitual en este tipo de situaciones, la probabilidad de precipitación más alta la encontramos en la isla de Gran Canaria. Allí sí es del 100%, sobre todo en el interior de la isla, de que caigan, insisto, más de 2 litros por metro cuadrado. No serán grandes lluvias, pero sí que veremos, Pedro, Wendy, crecer este fin de semana esas nubes. ¡Ay, qué carita me pone, Wendy! Que me han visto la zona sombreada. Nuestra justo... cara. Ay. Mira, esa cara de tristeza. Le pinta mejor a Pedro que Lanzarote. No y aún así mal. Tampoco, porque justo donde está sombreado, justo donde... Vaya. Pero bueno, no pasa Estábamos nada. Estábamos aquí mirando el mapa, ya, justo ahí. Y claro, yo me veo, pues, la isla donde iba a pasar yo este fin de semana, roja completamente, pues, ¿qué cara quieres que te ponga, amigo? Bueno, para el fin de semana lo cambio, para el que viene. Verdad, a ver si cambiamos un poquito. Venga, gracias Adrián Cordero. Me acordaré mucho de ti este fin de semana, que lo sepas. Bueno, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Momento para saludar a nuestros compañeros de servicios informativos que llegan a esta casa, como siempre, a las 2:30. Vamos a conocer un avance. Fátima Plata, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahí que los estaba escuchando, habrá que llevar el paraguas a la playa y también a los colegios electorales porque, como saben, quedan menos de 48 horas para que arranque la cita electoral, para que abran los colegios electorales en Canarias. Y además esta mañana hemos conocido ese dispositivo de seguridad que nos comentaban desde Delegación de Gobierno que aumenta con respecto a las elecciones de 2019. Son 4.700 agentes los que van a estar distribuidos para controlar esas 3.000 mesas electorales que se van a poner a disposición de la ciudadanía el domingo. Y también Televisión Canaria va a ejercer su servicio público desde las 9 de la mañana con conexiones en directo con distintos avances informativos para llevarles toda la actualidad del día a sus hogares hasta bien entrada la noche, hasta que ese escrutinio, ese recuento de votos esté adelantado y sepamos ya qué mapa político se va a dibujar en Canarias. Un mapa político que cambia precisamente en un fin de semana
de puente, porque se acerca el Día de Canarias y ya hoy hemos podido ver a escolares, a niñas y niños ataviados con sus trajes típicos de Canarias y también pues con juegos tradicionales. Esa es una de las imágenes que esperamos en el día de hoy. Y por supuesto, Wendy, estaremos pendientes de esa gente que, como tú, va a disfrutar de una escapada. Y esperemos que tengan buen tiempo y si no, pues que disfruten también del frío y la lluvia. Bueno, como se pueda, compañera. Muy buena jornada y buen fin de semana, Fátima Plata. Bueno, ahí está. Siempre fieles a las 7 con el Telenoticias 1 a partir de las 14:30. Nosotros seguimos con más asuntos aquí en Ponte al Día. Vamos a poner nuevamente sobre la mesa un nuevo presunto caso de maltrato animal en Tenerife. Son imágenes del rescate de unos perros que, según denuncian los vecinos de la zona, se encontraban atados con la boca precintada y, según estas mismas fuentes, sin agua, ni comida, ni espacio donde resguardarse del sol. Los animales han sido trasladados hasta el albergue de Valle Colino, en La Laguna. Hasta allí se ha ido María Muñoz, que tiene más detalles adelante. El Grupo de Protección de Entorno Urbano localizaron ayer estos tres perros presuntamente en estado de abandono y también maltratados porque tenían la boca, bueno, pues precintada, no tenían ni agua ni comida y estaban bajo un sol, bueno, pues un poco abrasador. ¿Qué ocurre? Llaman al albergue Valle Colino, rápidamente le hacen el chequeo, bueno, con el veterinario para comprobar cuál es el estado de salud de los perros y aparentemente los perros están perfectamente en un estado de salud bueno, alimentados, no estaban deshidratados y esta mañana, hoy, han venido los dueños a recogerlos con signos de, bueno, lamentación porque dicen o dijeron que para ellos sus perros son como sus hijos. Estoy con Guillermo, él es el portavoz y el gerente del albergue Valle Colino. ¿Cómo se ha dado la situación esta mañana, esa recogida de los perros con sus dueños? Bueno, María, la verdad que agradecemos profundamente el interés por parte de ustedes. Lo cierto es que esto ya ha entrado en un proceso judicial donde están las autoridades pertinentes, pues viendo los acontecimientos y tratando de recabar toda la información necesaria para tomar ellos una decisión. En este caso nosotros no tenemos potestad ni decisión para tomar este tipo de decisiones, así que nos vemos obligados a no poder transmitirles mucha más información aparte de esto y esperar a que sean los jueces y las autoridades pertinentes quienes tomen la decisión oportuna. ¿Pero los perros no estaban en mal estado o sí? En principio, después del informe veterinario, lo único que podemos decir es que los perros no presentaban un mal estado de salud. Pero más allá de eso, tampoco podemos entrar a valorar. Perfecto. Pues, Guillermo, muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, evidentemente también hay que saber cuidar a los perros aparte de tenerlos, ¿no? Gracias. Gracias, María. Seguiremos muy pendientes de este caso. Vamos con otros asuntos. La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Supuestamente vendían sustancias estupefacientes en un club canábico de la capital Gran Canaria. En el local fueron incautados más de 3.000 gramos de marihuana, 744 de polen, 181 gramos de hachís y más de 500 euros en efectivo. Saludamos a Daniel Bermudo, portavoz del Cuerpo Nacional de la Policía. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llevó a cabo esta operación? Bien, en un principio, como en toda investigación policial, hay un aviso y una alerta de que en un local, en este caso el Club Cannábico, pues acudían numerosas personas con la finalidad de adquirir sustancias estupefacientes. La función de la Policía Nacional, en primer lugar, es corroborar y confirmar, como fue en este caso, la información recibida. Con la autorización judicial, pues, se le revisa el registro y se encontró, bueno, pues, toda la sustancia estupefaciente que acaba de mencionar su compañero. ¿Podemos decir que utilizaban ese club canábico como cobertura para hacer ese tráfico de esa sustancia? Efectivamente, dentro de los estatutos de los clubes canábicos, pues está dar charlas, comunicaciones. Lo que pasa es que en este caso en particular, el background que tenían era la venta, adquirían sustancias estupefacientes y la vendían a los miembros y a todas las personas que pasaban por el local. Daniel, tras estas detenciones y tras estas aprehensiones, ¿se podría dar por desarticulado este punto de venta de droga? En particular, en este caso, pues sí, efectivamente.
Estábamos antes relatando la mercancía con la que se habían incautado. Hablamos de marihuana, de polen, de hachís, no sé si hablamos de muchas más sustancias. No, en este caso todo era lo relativo a lo que es la marihuana. Marihuana, polen, resina, y aparte, bueno, pues se ven las imágenes que había una cantidad bastante grande, casi 4 kilos de marihuana, y aparte tenían todo lo necesario para su dispensación, una balanza de precisión, las pequeñitas bolsitas de plástico donde dosificaban y vendían toda esta sustancia. Pues Daniel Bermudo, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Ponte al Día. Un saludo. Un saludo. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Cambiamos radicalmente de asunto, totalmente. Nada, ya saben ustedes, además, bueno, de manifiesto está, por supuesto, cada uno de los reportajes de ellos, que tenemos un equipo formado por reporteros valientes, que son muy aventureros y bastante atrevidos. La última en asumir su reto, Arguiña Águila. Arguiña Águila va a ser la próxima reportera en enfrentarse a un reto. Arguiña, ¿alguna preferencia? Yo te diría que ninguna, porque yo soy una persona muy miediosa, tengo vértigo, pero bueno, puestos a ello, igual volar como Vikram. Bueno. Así que ya saben, elijan parapente. Bueno, pues ahí estaba. Ya saben que Ponte al Día es un programa muy democrático y fueron ustedes, a través de una votación en nuestras redes sociales, los que eligieron el reto al que tenía que enfrentarse Arguiña Águila. Y ahí lo están viendo, parapente. Así que nosotros vamos a comprobar cómo ha ido eso. Ya está aquí Arguiña Águila, nuestra reportera aventurera en este caso. Arguiña, yo no sé cómo has podido ser capaz de hacer esto, porque a mí ya solo de pensarlo me tiemblan las piernas, pero tú eres vasca y eso, bueno, pues tiene más valentía, sin duda. Tiene valentía y ahora no soy solo vasca. Ajá. Ahora soy vascanaria, entonces doble mérito. Más aún. Y esto es, a nosotros nos dicen, vas a hacer este reto y para allá que vamos. Y tuvimos doble reto. Primero, poder volar, porque el tiempo no nos lo permitía, lo intentamos hasta en 4 ocasiones. Y segundo, yo tengo muchísimo vértigo. Pero para mi sorpresa, cuando vuelas no tienes vértigo. Ajá. Y esto, sí. Y te voy a contar por qué. Esto es, el vértigo solo se tiene cuando tienes los pies sobre la tierra. El oído tiene esa referencia de equilibrio, pero como no la tienes porque estás sentado, ya no existe ese vértigo. Pero tienes otra sensación. Tienes otras sensaciones que yo no te las voy a desvelar todavía. Las vas a descubrir en el vídeo. Vamos a verlo. Hoy nos hemos venido hasta Los Giles en Las Palmas de Gran Canaria porque lo prometido es deuda y vamos a cumplir el reto del reportero que ustedes votaron por las redes sociales. Hoy asumimos el reto de tirarnos en parapente. Fabián, ¿qué sorpresa me tienes preparada? Pues un vuelo en Los Giles donde podrás ver la playa de Las Canteras desde un punto de vista que nunca has visto y es tu playa favorita. Me la bateo todos los días, ¿eh? Ajá, pues... Así que... Sorpresa. ¿En qué condiciones hay que volar? ¿Se puede volar siempre? Siempre no. Tenemos que volar en unas condiciones de viento que no son ni mucho viento ni poco viento. Estamos hablando entre 10 kilómetros por hora y 25 kilómetros por hora de viento, para que nosotros podamos volar con total seguridad. ¿Hoy cuánto tendríamos? Hoy tenemos unos 15 kilómetros por hora, 15, 20 en algún momento si acaso. Para ser piloto tienes que estar federado, entiendo. Sí, para ser piloto necesitas hacer un curso con un técnico capacitado y que esté habilitado también la federación, en este caso la Federación Canaria de Deportes Aéreos. Y después haces un examen y obtienes un título de piloto. Y da un poquito igual la edad. Es decir, tenemos pilotos jóvenes de 16 años, 18 años y hay pilotos de 70 y algo. ¿Cómo tenemos a Paco? Tenemos a Paco. Que le tenemos por aquí sobrevolando. Está sobrevolando y tiene 76 años. Y sigue volando y compitiendo en campeonatos de España y demás. ¿Y qué equipamiento debemos llevar? Debemos usar unas sillas homologadas, tanto para el pasajero como para el piloto, y que en la propia silla tenga el paracaídas de emergencia. Ya está revisado el equipo y ahora te voy a equipar. Vale. Para ello, lo primero es una chaqueta para aprovechar. ¿Para el frío? Para que no pases frío. Venga. Que sepas que aquí puedes guardar el móvil y también tienes las bolsas para los vómitos, por si te mareas y te dan ganas de vomitar. Me estás dando muchísima tranquilidad. Totalmente. ¿Te puedes marear en vuelo? Sí, muchas personas se marean en vuelo.
¿Y por qué? Porque es una sensación distinta a la normal que tenemos cuando tenemos los pies en tierra. El estómago va subiendo y bajando. ¿Estás lista? ¿Estás preparada? Preparada. Muy bien. Yo me voy a equipar y ahora te voy a dar unas instrucciones básicas. Muy sencillas. La primera es que permanezcas siempre de pie mirando al mar. Cuando yo levante el parapente, tú vas a estar mirando al mar. La segunda es que cuando ya yo lo tenga controlado, te diga correr y vas a correr... Hasta el infinito. Hasta el infinito. Vale. Corre, 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 corre. ¡Pero no puedo pisar el suelo! Ya te puedes sentar. Levanta las manos. Levanta las manos, levántalas. ¿Levanto? Levántalas, levántalas, levántalas. ¡Ay! ¡Ay! Ya estamos volando. ¡Oh! Hubo que poner el pitido ahí. Oye, ustedes no lo ven porque está en la mesa, pero a mí me están temblando las piernas de ver solo las imágenes. Pero también, ahora comentando con Arguiñe, al final no te da tiempo para pensar porque te echas a correr y a volar. Claro, él te dice, corre, 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 corre. Entonces, aparte de lo que te he dicho, de que no te da vértigo por los motivos que te he comentado, es que no te da tiempo a saber que ya estás, bueno, que no tienes el suelo sobre tus pies. Claro. Entonces, y ya, bueno, ya has visto mi reacción. Bueno, no, lógica. No puede haber una reacción mejor, que hemos tenido que hasta poner un pitido. Pero sí, ni lo piensas. O sea, no eres consciente. Claro. Y cuando eso, ya estás sentado y es un mar de calma. No, y luego después también decía que podemos llegar a marearnos, ¿no? Porque la sensación es totalmente distinta. Incluso que hay gente, bueno, pues que incluso vomita las cosas como son. Sí, y yo no lo hice porque me dio una serie de pautas que es que tienes que estar mirando al horizonte constantemente. Ajá, como decía él, ¿no? Porque hubo un momento que estuve con el móvil y también toqueteando la GoPro, en la cámara, y sentí esa... Como coquilleo. Cuando vas en el coche... que vas leyendo y sí, esa misma sensación. Oye, pues eso curioso. Es lo que sientes. Y hay gente que sí que ha llegado a arrojar un poquito. Oye, yo te veo muy valiente. Yo no sé si también te atreviste a manejar los mandos. ¿Sí? ¿Sí? Yo pensaba que esto no se podía. Anda. Y me dice Fabián, ¿te atreves? Digo, hombre, claro. Bueno, pues claro. Y es una sensación muy chula. Oye, muy, pues muy vamos chula. A verlo. Mira, ya. Vamos a verlo. ¿Cómo hemos hecho el despegue? Pues mira, lo has hecho muy bien. Gracias a tu colaboración, tú has sido el motor que ha empujado el parapente para salir al aire. ¿Y Fabián? ¿Es fácil volar? Sí, en general es fácil volar. Si quieres, lo podemos comprobar ahora, porque estamos mandando, pero se puso por encima y tú puedes llevar para ti. Y no vamos a acabar en Agaete. No, no. Venga, vale. Ahora le estamos dando velocidad. Ahora vamos a girar 70 grados, con 10 grados. ¿Y cómo hago eso? ¿Con qué grado? Tenemos que girar hacia el lado que tiene el bien y con la izquierda. Con esta mano. ¿Hacia abajo? Bajamos puntualmente, izquierda, izquierda, izquierda. Bajamos a izquierda, mantenemos, mantenemos, mantenemos. Así que te voy a llevar yo entonces. Sí, sí. Arguiñe pilotando, increíble. Aquí sí la consigue la barriga, ¿eh? Lo has hecho muy bien. Y tú has pilotado el parapente estupendamente. La verdad que las vistas son una pasada. Yo que me pateo las canteras, tener la experiencia de verlas desde arriba es brutal. Lo recordarás. Sí, 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 porque además para mí esta playa es especial. Vaya vistas, qué maravilla. Aquí teníamos a Arguiñe en plató riéndose y así con las manos. Es que fue. Y sigo, sigo. No, 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 sí. Fue espectacular. De hecho, como decía, no es una playa que yo me la pateo si puedo todas las tardes. El hecho de poderlas ver desde el aire, las claro. vistas que tienes. Es verdad que me dio un poco de tristeza, como las condiciones meteorológicas no dependen de nosotros, me dio un poco de tristeza que no hiciese sol. Ver ese atardecer, como pueden ver, teníamos nubes, algo de calima, claro. con lo cual no sé
se veía con tanta nitidez, pero aún así... Aún así, yo lo recomiendo, tienen que hacerlo. Y Pedro, tú, yo sé que tú tienes miedo. No, a mí no me metas en esta historia. Bueno, que vas a venir conmigo, ya verás. Bueno, ya veremos. Oye, deberíamos de meterte a ti también. No, y a ti. No, a mí me encanta lo de este programa, que tú me metes en embolado, pero tú te echas para atrás. Venga, vamos a... Lo que ya lo que sabemos es que han sido muy atrevidos Bikram, Arguiñe, que ya han asumido su reto, pero queremos seguir pues ofreciendo a nuestros reporteros quién será el siguiente en asumir su reto. Así que vamos a desplegar los sobres. Vamos a desplegar los sobres, 6 sobres, y Arguiñe Águila, un número. La mano inocente. Venga, el 3, ¿será? 3. ¿Quién se esconde detrás del número 3? María Muñoz va a ser nuestra reportera aventurera en las próximas semanas. ¿Cómo habrá recibido esta noticia? Vamos a ver. María, ahí está el resto de reporteros. Resto. No, aquí no hay trampa ni cartón. Vamos ya con María. María, oye, ¿qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te tocó? No, encantada, ella, y feliz como una perdiz. Ella lo afronta bien. Oye, así, ¿qué es lo que a lo mejor te gustaría hacer? ¿Qué reto te gustaría enfrentar? Por ejemplo. Pedro, a mí la palabra reto, peligro, me encanta. Con lo cual, cualquier cosita. Aunque también es verdad que a lo mejor luego la mano, a la hora de la verdad, me vengo para atrás. Muy chula yo de boca, pero luego, claro. Mira, muy valentona te veo. Cualquier cosa. Me encanta. Bueno, te vamos a dar 3 opciones. Venga. Para que vote el público a ver a qué reto te tienes que enfrentar. Son 3. Barranquismo, espeleología y surf. Esas son las 3 opciones y va a ser todos los que nos ven cada día en Ponte al Día los que elijan el reto al que te vas a tener que enfrentar. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues evidentemente votando a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @PonteAlDíaRTVC. De esas 3 opciones, María, ¿por cuál te decantas? Uy, uy. Quizás por surf. Pues mira, justo María, nos están por aquí chivando por un pinganillo que es submarinismo en lugar de surf. ¿Ah, oye, sí? Que también está relacionado con el agua. Y que bueno. Bueno, también me gusta. Creo que me relajaría, pero no sé, claro, quedarme sin oxígeno, no lo sé. Lo que quieran nuestros espectadores que yo me enfrente. No, si a María le viene todo bien, o sea, es una maravilla. Sí. Es una maravilla. Bueno, pues será el público quien elija, María, lo veremos en la próxima semana. No, las otras dos me dan mucho respeto, ¿eh? Bueno, María, lo veremos en la próxima semana, a ver con qué te quedas, con cuál reto te enfrentas. Oído. Gracias. Muy bien. Pero bueno. Muy valiente la veo yo. Sí, muy contenta ella. Bueno, ahí están esas 3 opciones para que vote la gente a través de las redes sociales. Bueno, tienen Arguiñe Águila. Pues bueno, gracias a ti por ese reto que has asumido a la perfección y que nos lo ha contado tan bien. Y que se van a venir ustedes conmigo, ¿eh? No sé yo. A Wendy le veo, a Pedro. vamos a seguir con más. Venga. Bueno, gracias, Arguiñe Águila. Nosotros avanzamos ya en el programa a las puertas de este fin de semana. Queremos conocer los planes que tenemos precisamente. Y para ello abrimos nuestra agenda cultural y saludamos ya a Nora Navarro, jefa de Cultura y Sociedad del periódico La Provincia. Muy buenas tardes, Nora. Muy buenas tardes, compañeros. Qué gusto da saludarte cada viernes. Y ya preparados, escuchándote para ese primer plan. Adelante. Lo mismo digo, Wendy, que además vamos combinadas en nuestros outfits. Vamos a empezar por la isla de Gran Canaria. Mañana es un día muy especial. Ya saben, jornada de reflexión, jornada de posible ascenso, pero es que además tenemos un concierto muy, muy especial de la mano de Guitarrica de la Fuente. Aquí tenemos una muestra y les cuento. Guitarrica de la Fuente es el nombre artístico de Álvaro La Fuente, que en los últimos años se ha hecho un hueco propio en el panorama musical de España, tanto por su voz singular como por sus composiciones.
estará en el Auditorio Alfredo Kraus mañana, en el marco del Festival Mar Abierto, para presentar su álbum Caramullo, que es un álbum muy particular porque consiste en 4 versiones de temas que marcaron sus comienzos en la música. Temas conocidos como Malagueña Salerosa o Gaita Margaretiña. Estará mañana en el Auditorio Alfredo Kraus y luego irá el domingo a Tenerife. Bueno, y vámonos también con Jóvenes Talentos hasta la isla de Fuerteventura. Bueno, este es mi plan favorito porque tenemos justo esta noche en Gran Canaria, en el Teatro Víctor Jara, y mañana en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura a la extraordinaria Valeria Castro. Guarda sobre el que es su propio techo todos los justificantes de los hechos. Esta joven cantante palmera ha enamorado en el último año al público y a la crítica. Acaba de estar en el WOMAD de Cáceres y emprende esta gira por las islas para ofrecer un concierto de lo que ella llama popclore, una mezcla de pop y folclore, donde sobre todo destaca esa preciosa voz que han escuchado, pero también unas letras muy, muy conmovedoras, donde Valeria confronta su propia fragilidad y la que tenemos todos, pero también demuestra una gran fortaleza. De hecho, como curiosidad, compuso muchas de sus letras durante la erupción del volcán de nuestra Isla Bonita. No se la pueden perder porque Valeria Castro da mucho que hablar y solo está empezando. Y solo está empezando. De aquí aprovecho para recomendar La Raíz de Valeria Castro, que es una canción preciosa. Nora, ¿y en Lanzarote qué nos espera? Pues en Lanzarote seguimos con música, porque esta agenda es muy musical, pero representada en el escenario en esta ocasión. Tenemos Homeless, el musical, en el Teatro Víctor Fernández Gopar del Salinero, dirigida por José Manuel Sánchez, director de la Orquesta Sinfónica de Barcelona, pero que contará con temas originales que interpretará la banda de vientos de Lanzarote. La trama es la siguiente, para situarles un poco. Tenemos un cantante de éxito que entra en una espiral autodestructiva después de separarse de su mujer hasta el punto de que acaba durmiendo en una playa y ahí conocerá a una muchacha que le sacará de los infiernos. Y hasta aquí podemos leer, pero pueden disfrutarla este fin de semana en Lanzarote. Bueno, pasita también en Lanzarote y bueno, calentamos motores para el Día de Canarias en Tenerife, Nora. Así es, Pedro, que mucho hemos hablado aquí de ascensos y de la fiesta de la democracia, pero tenemos el Día de Canarias ya aquí a las puertas, el próximo martes 30 de mayo, y qué mejor manera de celebrarlo que con los sabandeños y la banda de música de Arona, que estarán además en su isla natal, en Tenerife. Los sabandeños, yo creo que no necesitan presentación, una de las formaciones más emblemáticas de Canarias, que en 2 años cumplen ya 60 años de recorrido con más de 80 discos a sus espaldas, estarán en el auditorio Infanta Leonor de Arona con la banda municipal, donde combinarán temas de nuestro folclore tradicional con algunas creaciones propias. Una simbiosis perfecta para rendir un homenaje a nuestra canariedad, claro que sí. Pues sin duda, claro que sí, con esas maravillosas voces. ¿Y cuál es el plan en la isla de La Palma, Nora? Pues nos despedimos en La Palma con otro plan también inspirado en el Día de Canarias. Tenemos a Benito Cabrera y a José Manuel Ramos que presentarán su disco Étnico. Otra propuesta de fusión de un dúo que une sus talentos, en este caso la voz de José Manuel Ramos con la maestría al timple de Benito Cabrera, otro veterano de nuestra música tradicional canaria, pero bajo un prisma contemporáneo. Así que los tendremos en la isla de La Palma para ir celebrando desde ya nuestro Día de Canarias. Bueno, pues un nuevo fin de semana cargado de eventos, de citas con la cultura y también del talento canario. Nora Navarro, gracias como siempre. Buen fin de semana. Buen fin de. Buen fin de, compañeros. Saludos. Bueno, 1:30 del mediodía, como saben, decenas de colegios se preparan en esta víspera del Día de Canarias con diferentes actos, folía, concurso tradicional de nuestra comida, de nuestra gastronomía. Estos son solo algunos de los actos que, por ejemplo, están llevándose a cabo hoy en el Colegio Príncipe Felipe de Candelaria. Hasta allí nos vamos, Naomi Vera, con los protagonistas del día.
Sí, después precisamente de ese almuerzo canario disfrutamos ahora del festival coreográfico en el que están participando todos los alumnos del centro. Voy a venirme por aquí, me voy a sentar porque a mi derecha tengo a Marian, que es precisamente la directora del centro. Estamos viendo en estos momentos, aparte de los alumnos, ¿verdad?, de primaria, si no me equivoco. Sí. Haciendo su actuación, porque aquí no se escapa nadie. Nadie. Desde 3 años a sexto aquí todo el mundo colabora, todos los niños, todos. Entonces, bueno, pues este año hemos llevado otra vez el festival a donde tiene que estar, que es aquí en la cancha de nuestro colegio, después de 3 años de COVID, y vamos, estamos pletóricos. Además tienen una novedad, que es que están este año por primera vez acompañados por una parranda. Efectivamente, es una parranda en directo. Además, dirigida por un compañero ya jubilado, que fue un poco la idea parte de ahí, y con la jefa de estudio. Ha sido todo un tema familiar y nos han querido acompañar, y perfecto, porque es música en directo y el coro de niños y niñas en directo. O sea, no hay que aquí fondo, se ha implicado ninguno. Todo el centro al 100%. Todo el mundo. Padres, madres también, para los ensayos, todo el mundo. Vamos precisamente a hablar con dos alumnos del centro, muchísimas gracias, Marian, para preguntarles pues precisamente cómo han sido esos ensayos para este festival folclórico, y los tengo por aquí, a Martina y Adrián. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Nerviosos? Sí, un poco, la verdad. Un poquito, porque ustedes todavía no han salido a actuar, ¿verdad? No. ¿Qué les toca bailar? A ver, cuénteme un poquito. Pues vamos a bailar la canción de, o sea, una canción de Fuerteventura, y pues es un baile, la verdad, que nos ha gustado y hemos tardado un poquito en hacerlo. Al principio nos ha costado, pero lo hemos podido sacar, y pues esperemos que les guste. Hombre, seguro que sí. Ay, los papis, ¿verdad?, que están detrás. Esos son los nervios, realmente, ¿verdad, Martina? Sí. Pero tú te sabes el baile a la perfección, seguro. Sí, me lo sé bastante bien. ¿Has ensayado en casa también? ¿Un poquitito? Sí. ¿Y tú, Adrián? Sí, yo en casa la verdad es que no. Yo en casa he estado más con la tarea y cosas esas. Ay, la tarea, es que encima luego tenemos los exámenes y todo, ¿no? Pero hoy disfrutando. Sí. Hoy vamos a intentar no equivocarnos porque lo hemos practicado estos últimos días y esta vez sí que nos ha salido muy bien. Y pues esperemos que aquí también. Por supuesto que les va a salir genial. Mucha suerte, Martina y Adrián. Y en unos minutitos, pues, ellos participarán, al igual que los están haciendo el resto de alumnos de todo este centro educativo, el CEIP Príncipe Felipe, aquí en el municipio de Candelaria, donde hoy, como ven, está repleto de padres y madres que han decidido disfrutar con ellos de este festival por el Día de Canarias. Claro que sí. Oye, menuda fiesta tienen montada ahí en ese Colegio Príncipe de Felipe de Candelaria, y seguramente sí, que en muchos colegios de Canarias que están, bueno, pues celebrando esa previa del Día de Canarias del próximo 30 de mayo. Pasan 1:03. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a hablar de esa recaudación histórica de la Dirección General de Tráfico durante 2022. Más de 500 millones de euros. Enseguida lo vemos. No se vayan. Hasta ahora. Hasta ahora. La DGT ha ingresado 507 millones de euros en multas en 2022, la cifra más alta en 10 años. ¿A qué se debe este incremento? ¿Es usted uno de ellos? Algunas veces sí, bueno, como comenté, algunas infracciones. Tenía que ir a 80 y iba a 85. Hombre, fueron 100 euros. A continuación lo analizamos aquí, en Ponte al Día. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en directo en Televisión Canaria en Ponte al Día, 13:43. Poco más de 24 horas para ese partido que puede permitir a la Unión Deportiva de Las Palmas ascender a la máxima categoría nacional, a la primera división. Vámonos hasta la capital, Gran Canaria, para conocer cuál es el ambiente de la afición y también cómo se está preparando la ciudad. En la Plaza de España está Cristina González. La capital Gran Canaria ya se prepara para el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Alavés, y es que aquí en esta Plaza de España se ultiman los detalles para el que puede ser el punto de encuentro por la festividad, por ese posible ascenso de la Unión Deportiva. Aquí los locales ya están llenos y nos vamos a ir hasta el entorno del estadio de Gran Canaria con Isaías Santana. Vamos a conocer cómo está allí el ambiente. Cristina,
¿Qué entorno ni qué entorno? Aquí en Ponte al Día o nos metemos en el ajo o no nos metemos. Estamos en el estadio de Gran Canaria, dentro del estadio y con un balón de la Unión Deportiva Las Palmas. Un balón como este va a rodar donde aquí, en este estadio que ahora vemos completamente vacío, pero mañana a partir de las 8 de la noche aquí estarán gritando más de 31.000 almas. Nosotros, por supuesto, hemos querido estar muy atentos a todos los preparativos para el choque del año, por octava vez consecutiva, bueno, consecutiva no, pero por octava vez, Las Palmas puede volver a estar en primera división. Lo contaremos todo en Ponte al Día. Así es, en primera división podríamos estar. Ese estadio mañana va a vibrar, es que va a vibrar. Y prepárense ustedes, gracias Isaías Santana, la programación especial que les tiene preparado para el día de mañana esta casa, Radio Televisión Canaria. Para seguir alimentando esta ilusión por el posible ascenso mañana de la Unión Deportiva, vamos a sumergirnos en las redes sociales. Y quien está hoy delirando y está con fiebre es Vikram Jetley, pero con fiebre amarilla. Claro que sí. Es que después del spot que ha lanzado la Unión Deportiva Las Palmas, pues a mí se me ha subido la temperatura. ¿Quieren contagiarse ustedes también? Pues atentos. Aviso a todas las unidades, repito, a todas las unidades. Este sábado tenemos un código de primera y todas las patrullas deben responder. Todas. Así que escuchen bien. Es hora de vestir de amarillo la ciudad. Saquemos nuestras camisetas, bufandas y banderas a nuestras ventanas. No podemos quedarnos quietos desde la playa de las Canteras hasta la cima del Roque Nublo. Y el que no tenga, que compre cartulinas amarillas y las cuelgue a la ventana. Lo que sea, pero únete. Ahí está. Pero cómo no unirse, si es que hasta los que no son futboleros se le ha puesto la piel de gallina con este spot que han lanzado para unirse, ¿no? A la ilusión. Sí. Y yo no sé si se te ha erizado la piel mucho o poco, pero a los que todavía no están con la piel erizada, fíjense, vamos a ver el final de ese vídeo para terminarnos de subirnos la temperatura, fíjense. ¿Y qué más da si nos llaman fanáticos? Es nuestro mundo y jamás van a poder entenderlo. La palabra actitud lleva nuestro nombre y podrán quitarnos la vida, podrán robarnos el aliento, sí, pero jamás, jamás podrán con una isla unida. Llenemos la isla de actitud amarilla. Cambio y corto. Pues ahí está la petición. Si se lo estaban pensando, yo creo que con este spot no queda la mínima duda. Un alegato de un equipo que pide una afición unida por tener al equipo en primera. Claro, porque la afición ya es de primera. Ya es de primera. Ya es de primera. ¿Y qué pasa con los que viven en Gran Canaria pero son del Barça del Madrid? Pues les pasa esto, atentos. ¿Ustedes qué hacen con la camiseta del Barça del Madrid? Lo que queremos. Madre mía, cómo se está respirando en los centros escolares entre los más pequeños esta ilusión por tener a un equipo en primera. Porque habrá algo más bonito que cuando gana un partido un equipo de tu tierra, que al día siguiente vayas vistiendo la camisa de tu equipo, en este caso de la amarilla. Deportiva. La amarilla, que es muy, muy bonita. Y bueno, no son los únicos, estos son del colegio Vega Monzón, pero es que esto está pasando en todos los colegios de la isla y nosotros también hemos traído otro, el de Jaime Balmes, fíjense. Me encantaría que a los jugadores de la Unión Deportiva le llegaran estas imágenes de motivación para que se sientan respaldados, animados e ilusionados y que sientan que toda una isla, hasta los más pequeños, están con ellos y que están, bueno, ahí pendientes al partido de mañana. Yo creo que esto les motivaría mucho en el vestuario. Claro que sí. Y es que además, ¿qué pasa? Que cuando tú lo vives así desde pequeño, cuando creces un poco, te haces más grande, cantas la canción de Las Palmas con este sentimiento, fíjense. Soy de La Palma, animo Unión Deportiva, la quise toda la vida, amarillo mi color. Soy de La Palma un sentimiento que nace de mí adentro, de dentro del corazón. Hombre, esta canción
ya nos estremece. Pero si es que además la canta Beatriz de La Última Llave, imagínense ustedes. Y si tu objetivo hoy era estremecernos y contagiarnos de esta ilusión amarilla, lo estás consiguiendo, ¿eh? Sí, sí. Y si para los que todavía no lo están, fíjense porque la traigo a Chelo, que la interpreta Paula. Atentos. Qué bonito momento y qué talento tenemos en Canarias. Por favor, que los jugadores estén viendo estos vídeos que traje hoy. Claro, que se los pongan en el vestuario como hacía Guardiola con Coldplay. Y hablando de Coldplay, sabes que ahora en Barcelona hay una serie de conciertos de la banda. La que han liado. La que han liado y hasta allí se ha ido un aficionado de la Unión Deportiva luciendo el escudo de esta manera. Atentos. Oye, qué momentos virales nos está dejando estos conciertos de Coldplay, qué maravilla. Ojalá la música de Chris Martin también brinde algo a la Unión Deportiva, ¿no? Claro. Y ya para terminar, pues un mensaje de alguien muy especial, de un conocido colaborador del Chiringuito de Jugones, de Edu del Val. Atentos. Amigos de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿qué tal? Soy Edu del Val, desde aquí, desde el plató del Chiringuito de Jugones. Os envío este vídeo para daros mucho ánimo, mucha suerte en ese partido y a esa afición que es de primera. Un saludo. Ahí todos esperando a ese partido. Muchas gracias, compañero. Aunque a mí me falta un poquito algo de Josep Pedrerol, por ejemplo. Te lo imito yo. No lo voy a imitar yo. Que es imitable, ¿eh? Es muy imitable, pero mejor. Vamos a ver el mensaje del auténtico Josep Pedrerol. ¿Un mensaje? Claro que sí. ¿Qué te crees? Un abrazo fuerte para los amigos de la Unión Deportiva Las Palmas. Estáis peleando para conseguir estar donde merecéis, ¿no? Volver a Primera División. Que tengáis suerte, tenéis ahí poquito os falta para conseguir el objetivo y sé que toda la isla está deseando que lo consigáis. Al presidente, a todos que trabajáis ahí en ese club, de verdad, desde aquí, desde el Chiringuito, mucha suerte. Muchas gracias, Josep Pedrerol, también animando ahí a la Unión Deportiva. Vikram Yelley, muchas gracias y ojalá que subamos a Primera División. Ojalá, dedos cruzados, por favor, ojalá. Espero que así sea. Avanzamos en este programa de hoy, Pedro Martín, con más asuntos. Claro que sí, luego seguiremos pulsando también el ambiente en la capital de Gran Canaria, pero ahora cambiamos radicalmente de asunto y hablamos de un problema de salud bastante habitual y bastante recurrente, la gastroenteritis, además también de actualidad después de un brote de esta enfermedad en una residencia de mayores en Ciudad Real, que ha acabado con la vida de hasta dos personas. Pero realmente, ¿qué es la gastroenteritis? Se trata de una inflamación del estómago o los intestinos y que por lo general produce vómitos o diarrea. Al ser algo bastante habitual, bueno, pues existen remedios en naturales de todo tipo, más allá de los propios medicamentos, como por ejemplo mantenernos hidratados, infusiones de manzanilla, bebidas con limón y también con jengibre por sus propiedades antiinflamatorias. De todo esto vamos a hablar ya con Carlos Tardillo, que es médico digestivo del Hospital Parque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. ¿Cuál es el origen de la gastroenteritis? ¿Por qué se produce? La mayoría de frecuencia es producido por agentes infecciosos. También puede ser, hay otras causas, pero la mayoría son agentes infecciosos, especialmente virales. Doctor, ¿cuáles son algunos de los síntomas más claros de padecer una gastroenteritis? Como ya lo habías comentado, se caracteriza básicamente por diarrea acuosa y vómitos. Esto luego puede añadirse probablemente dolor abdominal de diferente intensidad y a veces fiebre, en el caso dependiendo también del tipo de agente infeccioso que sea el causante, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿la gastroenteritis también puede complicarse e ir más allá y que los síntomas sean más graves, más allá de esos vómitos o de esa diarrea? Sí, en algunos casos. Felizmente no es lo habitual. En la mayoría de casos se resuelven espontáneamente en el curso de 2-3 días, raramente dura más de una semana, y las complicaciones más que todo se pueden ver en personas quizás que tengan algunos factores de riesgo, como pacientes mayores o pacientes muy menores de edad, básicamente bebés, o pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Que tengan algún tipo de medicación inmunosupresora que les puede agravar una gastroenteritis que habitualmente debería cursarse de forma benigna, por decirlo, ¿no? Doctor, al ser tan habitual la gastroenteritis, son muchas las dudas que nos surgen. Si le parece, vamos a formularles algunas preguntas que nos llegan desde la calle. Ahí va la primera.
¿Las bebidas isotónicas son buenas? ¿Las bebidas isotónicas, doctor, son buenas? Sí, bueno, las bebidas isotónicas en principio no están, no tienen, no están dirigidas a tratar una, a la hidratación, la hidratación en el contexto de una gastroenteritis. Sí, es cierto que la utilizamos como una medida que está más a la mano, pero lo más recomendable es realizar básicamente hidratación con agua, puede ser algún tipo de infusión, y si no, recurrir a las bebidas de rehidratación que contamos en las farmacias, que tenemos a los compañeros de las farmacias ambulatorias que perfectamente nos pueden recomendar algunas. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Es cierto que el caldo de papa corta la diarrea? ¿El caldo de papa puede cortar esa diarrea, doctor? Digamos que contribuye un poco, en cierta forma, a hidratar y en una cierta forma también a aportarnos un poco de nutrientes. En el caso de la gastroenteritis, como estamos con solamente líquidos, algo de carbohidratos para poder asumir, digamos, la respuesta en este momento de enfermedad. Claramente no está demostrado que sea un antidiarreico ni que corte la gastroenteritis, ¿no? Y doctor, ya vamos con la última pregunta que nos formula, la escuchamos. ¿El refresco de cola con refresco de limón funciona como suero? Esto lo he escuchado mucho, ¿qué le parece? No. Digamos, la cantidad, los refrescos, lo que pasa es que tienen una gran cantidad de azúcares. Entonces, lo que puede hacer es empeorar muchas veces la gastroenteritis. Lo más recomendable es esto, las bebidas de rehidratación que están dirigidas a este tipo de enfermedad, que la podemos tener en farmacia, o en el caso que sea una gastroenteritis muy leve y que podemos recurrir en casa a alguna infusión, hidratación, los caldos, las bebidas que tenemos a mano naturales, ¿no? Sin tampoco los zumos y todo lo que sea que tengan alta cantidad de azúcares no están recomendadas porque empeorarían los síntomas. Bueno, sin duda hemos despejado muchas dudas en relación a este problema que es tan común, la gastroenteritis. Muchas gracias por habernos atendido, doctor Carlos Tardillo. Un saludo. Nada, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ya estamos ya rozando las 2 de la tarde, cambiamos de asunto. La Dirección General de Tráfico bate récord en lo que a multas se refiere. Según los datos publicados por Automovilistas Europeos Asociados, la Dirección General de Tráfico ha recaudado más de 500 millones de euros provenientes de más de 5 millones y medio de denuncias, lo que supone un 15,6% más que en el año 2021. La inmensa mayoría de multas se concentran en sanciones por, principalmente, ahí lo están viendo, excesos de velocidad. En concreto, más de 3.700.000 multas. Y son las infracciones detectadas por radares móviles las que más se incrementan, hasta un 30% más. Le siguen las multas por circular sin la ITV obligatoria, con más de 600.000 denuncias. Y también destacan las denuncias por circular sin carnet de conducir, con más de 137.000 multas. Bueno, por todo ello le vamos a preguntar a Ramón Ledesma, que es consejero asesor de Pons Mobility. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, al final, igualmente, esos excesos de velocidad siguen marcando esa recaudación de la Dirección General de Tráfico. Bueno, hay un problema con la gestión en general en cualquier país o territorio cuando se hace una gestión automatizada con los radares de la velocidad, ¿no? Que si no pones una serie de filtros, puedes acabar poniendo demasiadas denuncias, ¿no? Probablemente estamos en esa fase. No hay probablemente una intención de recaudar más, sino simplemente que los sistemas automáticos o la instalación de radares van generando todo un proceso. Y de vez en cuando hay que revisarlos. Un dato. En año 2013, el Reino Unido puso un límite a su número de denuncias. Podía poner máximo 2.000 radares y a partir de ahí, digamos, había que jugar de otro modo. Es un tema de gestión, fundamentalmente. Bueno, ante tal cantidad de infracciones, nosotros hemos querido salir a la calle pues para preguntarle si le han multado a uno pues últimamente. Le invito a que continúe con nosotros y lo escuchamos. Algunas veces sí. Bueno, como que comenté, algunas infracciones de aparcamiento y de velocidad. ¿Sí? Es que nunca me han multado. Nunca me han multado. Nunca, siempre vi. Sí. En la península fue, sí. Tenía que ir a 80 y iba a 85, creo recordar, ¿eh? Hombre, fueron 100 euros y la pagaba al día siguiente, eran 50. Bueno, pues al final a todos alguna vez nos ha caído ese tipo de multas, ¿no?
A todos, o sea, a todos. De vez en cuando, periódicamente, tenemos una cierta llamada de atención con una de estas multas. Lo lógico es que se produzcan de una manera periódica, pero no muy periódica en el tiempo. Es decir, una vez cada 2, 3, 4 años, de vez en cuando, una multa de estacionamiento, una multa de velocidad, nos recuerda que hay un sistema de fiscalización y nos, digamos, ordena un poco nuestro comportamiento general al volante. Lo que no puede ocurrir es que permanentemente tengamos un número de infracciones, sanciones sobre nuestra cabeza que hagan empezar a dudar del sistema. Este es un poco la gestión del proyecto. Bueno, Ramón, lo cierto es que hay muchos que no solo cometen imprudencias al volante, sino que además las graban y las suben a las redes sociales. Si le parece, vemos algunas de ellas. Tenéis policía, que acaba de pasar. Las imprudencias al volante son todo un habitual en las carreteras españolas. Del garo pasa todo. Y si no, vean la fe de este conductor en Girona al tratar de cruzar esta calle completamente inundada. Pero la fe no fue suficiente, quedando el coche completamente atrapado. Y sin salir de Cataluña, nos llega esta imprudencia desde Barcelona. Un taxista que intenta embestir a otro para sacarlo de la carretera. No, por favor, ya está, de verdad te lo pido. Ahora nos vamos al sur y nos encontramos con este peculiar ciudadano que decide circular en su monociclo eléctrico por una autovía en Málaga. Y en esta misma ciudad andaluza, un conductor decidió irrumpir con su coche en una zona peatonal del paseo marítimo. Vean ahora a este amante de la velocidad en una bicicleta que decide agarrarse un coche en plena autovía en Sevilla para llegar antes a su destino. Y al más puro estilo Misión Imposible se desplazan estos dos individuos en Segovia agarrados a la parte trasera del camión del servicio de limpieza. Un sinfín de temeridades sobre el asfalto que demuestran que en muchas ocasiones desaparecen los límites en las carreteras españolas. Sin lugar a dudas, esas imprudencias nos ponen los pelos de punta, pero claro, mucha gente que nos está viendo en su casa, en muchas conversaciones, piensa, esos 500 millones de euros que ha recaudado la Dirección General de Tráfico durante 2022, ¿tienen realmente un afán recaudatorio? ¿Usted qué piensa? Bueno, aquí habría que distinguir dos cosas, ¿no? Existe una, es la gestión automatizada de la velocidad, que es la que genera el gran porcentaje de multas. Lo explicabais bien, 2 de cada 3 denuncias, es un proceso automático. Y luego todo este conjunto de denuncias que vemos aquí, ¿no? En lo que se mezclan diferentes situaciones. O sea, en unos casos, y aquí los juristas pueden hablar mucho mejor, dice, pues actitudes dolosas, otras imprudentes, otras temerarias, y esto tiene un diferente grado de... El móvil está reproduciendo la vida y nos está enseñando lo que hacemos, que no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo, sino simplemente lo que hacemos cotidianamente. Que tengamos muchas o menos denuncias tiene que ver con que cada una de estas partes la regulemos mejor o peor. Insisto, que el número de denuncias de velocidad es normal dentro de cualquiera de los países del entorno de europeo, estamos en límites absolutamente normales, y en el resto de las denuncias también tenemos parámetros normales. La cifra es aparentemente muy abultada, pero lo cierto es que forma parte del sistema de sancionador de cualquier tipo de país. Bueno, pues sin duda, Ramón Ledesma, consejero asesor de Pons Mobility, gracias por habernos atendido, haber despejado dudas también en este sentido con toda esa cantidad de multas que se produjeron en el año 2022. Gracias por habernos atendido. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Saludos. Gracias, un saludo. Bueno, ya saben que queda muy poco ya para ese partidazo, para ese partido en el que la Unión Deportiva Las Palmas se juega ese ascenso a Primera División. La capital Gran Canaria, desde luego, está contagiada de emoción, de ilusión por ese partido. Y ojalá se pueda repetir, bueno, pues la imagen del 2015 con el último ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Este pitido se convirtió en música para los oídos de todos los aficionados amarillos y la consumación de un ansiado momento, el del que hasta ahora es el último ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas a Primera División. Aquel 21 de junio de 2015, los del por entonces técnico Paco Herrera levantaban de forma agónica el 3-1 de la ida de la final del playoff ante el Zaragoza para certificar lo que se calificó como el sueño de todos, el sueño de regresar por fin a la élite del fútbol.
inmensa emoción que se contagió de inmediato desde el césped a las gradas, de las gradas a las calles y de las calles a la isla entera. ¿Qué pasará la historia de Unión Deportiva Las Palmas? Un sueño noctámbulo regado con cánticos, abrazos y lágrimas de alegría del que nadie quiso despertar hasta el amanecer de varios días de justificada fiesta y disfrute. ¡Unión Deportiva Las Palmas! Un sueño que todavía hoy recuerda el único integrante de aquella plantilla que queda en el equipo, el hoy capitán y emblema amarillo, Jonathan Viera. Fue muy especial por cómo se dio todo. El segundo ascenso sería muy especial, la verdad, demasiado especial. En casa con nuestra gente estaría muy bien. Aquello fue ahora hace 8 años y marcó con letras doradas la historia de una Unión Deportiva que ansía repetir para escribir otra página memorable en su recorrido desde su fundación en 1949. 8 años ya de esa ilusión, de esa euforia. 4 minutos pasan de las 2 de la tarde. ¿Cómo se prepara ya la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para el partido de mañana, concretamente la Plaza de España? Cristina González. Sí, hemos venido hasta la Tasca El Trastero y para enseñarles ese ambiente estoy con Cristina de la Torre, eres camarera. ¿Cómo están esas reservas? Estamos ya desde primerísima hora del mismo lunes, completamente llenos. Aún así, la gente no pierde la fe y sigue insistiendo en llamar, en venir a disfrutar aquí con nosotros ese gran día que vamos a vivir mañana. Fíjense cómo tienen ellos ya las terrazas que comienzan a animarse. Cristina, una inyección económica también importante. Sin duda, es una inyección económica para la isla, para la hostelería, para el transporte público y sobre todo también pues para los hoteles y para todo el turismo en general en las islas. Y por si a alguien se les olvida, ojo, porque ellos reparten el himno de la Unión Deportiva de Las Palmas. Fíjense, el año pasado ya nos animaban, pero este año sí que se puede. Así que voy a preguntar, a ver por aquí, ¿ustedes ya están preparados? ¿Ustedes ya se saben, tienen fresco ese himno? Sí, claro, por supuesto. Aquí los clientes van a cantar mañana. Pues vamos a cantar todos porque soy de Las Palmas, animo Unión Deportiva, la quise toda la vida, amarillo es mi color. Nos vamos con Isaías Santana hasta la tienda oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos dentro del estadio de Gran Canaria, un estadio que ahora mismo se encuentra vacío, pero para nada tendrá ese aspecto mañana. Va a estar completamente lleno, como ya se está llenando también la tienda oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Todos quieren tener un recuerdo, todos quieren tener una prenda del equipo amarillo. Vamos a preguntarle a alguien a ver qué están. ¿Ustedes qué están buscando? ¿Una camiseta de la Unión Deportiva? Sí, camiseta. Sí, camiseta, a ver. Para el niño. ¿Nos puede enseñar cuál le gustaría? Esta de aquí es una de ellas, clásica. De Orlando. Oh, con el 9 de Orlando, sí. Clásico. Y una así. Muy bien. ¿Para estrenar mañana? Desde hoy. Desde hoy ya desde se hoy. La pondría. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Usted también está buscando alguna prenda, ¿no? Lo mismo, la del calentamiento, para ir calentando ya. Para ir calentando. ¿Mañana vas a estar aquí en el estadio? Todavía no lo sé. No lo sabes, ¿no? No tengo entrada. Pero que te la vas a poner seguro. Sí, seguro. Muchísimas personas, y además hay mucho merchandising, mucha ropa, bufanda, gorra, bolsos de la Unión Deportiva Las Palmas, y todas estas personas que ya están pendientes. Señora, ahí pendiente también del partido de mañana, póngase por aquí para que le vean los canarios. ¿Resultado de mañana? 1-0, aunque sea como sea. ¿Usted se conforma con eso? Sí, 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 sí. ¿Y qué va a comprar? 2 camisetas. ¿Y cuándo la va a estrenar? Una hoy y otra mañana. Sí, una para cada día, ¿no? Sí, sí. Y luego para el resto de la temporada, evidentemente. Sí, sí. Igualmente, ¿verdad? ¿Qué vas a comprar? Nosotros vamos a comprar un par de bufandas y una bandera de Las Palmas. ¿Vas a estar aquí en el estadio mañana? Sí. O sea, la vas a estrenar aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Resultado para mañana? Yo digo que 2-1. 2-1. Sí. Partido histórico, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy intenso. Muy intenso. Pues sí, la verdad es que aquí todos los aficionados del Unión Deportiva Las Palmas ya están pues llenando la tienda oficial para poder tener esa prenda que pueda estrenar mañana. Queremos también saber la visión de García Pimienta, al míster de la Unión Deportiva Las Palmas, justo el día antes del partido. Y lo que suceda al final del partido tiene que ser consecuencia de haber ido a ganar ese partido. Y yo estoy convencido de que si vamos a ganar el partido estaremos muy cerca de ganarlo. Y si después ese empate nos sirve, pues más que contentos, no lo voy a negar. Esta afición se lo merece. Los jugadores también, no lo voy a negar. A mí ascenso me,
Es una palabra que significa, bajo mi punto de vista, el trabajo bien hecho. Y yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas se lo merece. Se lo merece la afición, se lo merece toda Canarias tener un equipo en primera división. Pedro, ¿y mañana dónde vas a ver y dónde vas a vivir el partido? Pero ¿qué pregunta es esa? Pues por supuestísimo aquí en esta casa, en Televisión Canaria, porque Radio Televisión Canaria se vuelca con el fútbol canario y con ese partido decisivo de la Unión Deportiva Las Palmas, que se juega ese ascenso a primera división, y lo hace con una programación especial que va a comenzar mañana sábado a partir de las 4:15 en esta casa, en Televisión Canaria, un especial en el que se va a calentar ese ambiente previo al partido, un especial que van a presentar nuestros compañeros de Deportes Armando Vallejo y Almudena Santa. Y a partir de las 6:20 y hasta las 8, Fátima Febles y el equipo de deportes de Televisión Canaria arrancarán otro espacio previo al partido con todos los detalles, y a las 8 comenzará la narración del partido con la actualización de todos los datos y la última hora. Así que desde aquí nuevamente esta casa como servicio público, volcada con el fútbol canario y también en este caso con la Unión Deportiva Las Palmas. Nosotros deseándole toda la suerte del mundo a la afición y por supuesto también al equipo. En este punto cambiamos radicalmente de asunto, vamos a hablar de plantas, fíjense, y partimos de este dato. Debido al tiempo que pasamos en casa durante el confinamiento, las ventas de plantas de interior en España han aumentado hasta un 20% desde entonces. Se mantienen en buena forma hasta ahora, y fíjense que el mercado de los establecimientos de jardinería aumentó un 13% en 2022. Y es que, ojo a este dato, porque tener plantas de interior puede llegar a ser frustrante para muchos. Es complicado saber cuál es la mejor ubicación y cómo regarlas. De hecho, escuchen bien, 9 de cada 10 veces que se nos mueren nuestras plantas es debido, por ejemplo, a que no las hemos regado bien. Claro, y por esa cuestión, acompáñennos, nosotros nos preguntamos cómo tenemos que cuidar esas plantas de interior para que no se nos marchiten. De ahí que hayamos, fíjense, cómo nos gusta aquí en Ponte al Día. Hemos convertido nuestro plato en un verdadero vivero para conocer las claves para poder cuidar esas plantas de interior. Y lo vamos a hacer con Israel Cebrián, que es experto en jardinería de los viveros Roots. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Israel, y también muchísimas gracias por montarnos este pequeño vivero en este plato de Ponte al Día. Desde luego, este mundo del cuidado de las plantas de interior va cada vez más en auge y sobre todo está gustando cada vez a los más jóvenes, ¿no? Pues sí, efectivamente, cada día está gustando más a los más jóvenes, y tenemos que tener en cuenta el tema de que estuvimos mucho tiempo en pandemia, estuvimos mucho tiempo encerrados en nuestras casas y empezamos a valorar en ese tiempo que estuvimos encerrados el tema de colores, olores, claro, la naturaleza en nuestro interior. Y es verdad que ahora los jóvenes se están iniciando en incorporar esas plantitas en la casa, decoración de nuestros hogares. Uh-huh. Israel, yo reconozco que no entiendo mucho de esto, no soy muy buena y se me ha muerto alguna que otra planta. Yo te pregunto, para aquellos que no somos tan expertos, ¿cuáles son las mejores opciones para tener plantas en interior y sobre todo qué debemos tener en cuenta a la hora de cuidarlas, ¿no? ¿Cuáles son las más resistentes? Sí, para las que duran no más. Pues mira, así plantas resistentes, tenemos nuestra famosa, que está, la conoce todo el mundo, es una sansevieria llamada lengua de suegra. Es la planta más dura que existe, ¿vale? No vas a tener, y además con poco mantenimiento. Es verdad que tiene muchas cualidades. Una de las cualidades que tiene esta planta es que es una planta oxigenadora, ¿vale? Y el mantenimiento para gente principiante es una vez cada 15 días, por ejemplo, teniendo mucho cuidado porque las hojas son verdes, son grasas, y hay que tener cuidado porque retienen agua y si las inundáramos se llegaría a pudrir la raíz. Ajá. Fíjate tú que yo tengo esta en exterior. Ah, pues ya la podemos tener también. Ah, se puede tener en exterior. Hay plantitas que podemos tener tanto en exterior como en interior, ¿vale? No todas, pero sí hay plantas que se aclimatizarían en los dos lados. Vale. Oye, Israel, ¿y qué pautas sigues tú cuando un cliente va al establecimiento a pedir una planta para interior? ¿Qué recomendaciones haces? ¿Qué claves les das y qué tipo de plantas les ofreces? Lo primero es preguntarle por la experiencia que tienen en plantas. Ajá. ¿Vale? ¿Dónde las van a ubicar? Si tienen mascotas. ¿En qué sitio, si tienen tiempo para hidratar la planta, para cuidarlas, que es muy importante? Uh-huh. Efectivamente, si no tuvieran tanto tiempo libre, pues le aconsejamos una planta que no tenga tanto mantenimiento. Claro. Depende de las cualidades que quiera ese cliente. ¿El ficus, por ejemplo, Israel? El ficus lirata, ¿vale? Que, o también llamado higuera, hoja de violín, es muy demandada ahora por los jóvenes
por su hoja, su gran aspecto de hoja. Es una planta súper estética, sí, y es una planta que le va a dar una elegancia a nuestro hogar. Y también tiene muy poco mantenimiento. Bueno, Israel, uh-huh, quiero que continúes con nosotros, sí, porque nos vamos a ir ahora hasta una vivienda de una mujer que tiene muchas, muchas plantas. Y así nos cuenta, pues bueno, pues cómo las cuida. Isaías Santana se ha ido hasta allí, adelante. Yo creo que está escondido. ¿Verás tú? No crean ustedes que estoy en un vivero, ni en una finca, ni en una selva, no. Estamos en la casa de una señora que nos va a enseñar cómo cuida sus plantas. Y adivinen cómo se llama. Margarita. Esa misma. No podía llamarte de otra forma. Sí, sí. ¿Qué plantas tienes aquí, Margarita? Pues mira, tengo los helechos, tengo la... No me acuerdo. Pensamiento. Qué, pensamiento, las orquídeas que son naturales. ¿Y estos también helechos tan grandes, cómo los cuidas para que sean tan frondosos? Pues mira, con mimo y los riego con agua buena. Y también le pongo un guanito que mi marido tiene de una... lombrices californiana, y luego le pongo un poquito, y eso es lo que le mantiene el verdor que tú ves y el cuidado que uno le pone. ¿Qué secreto daría usted a las amas de casa o amos de casa que nos estén viendo desde su casa para que las plantas queden tan bonitas como las que tiene usted aquí en su casa? Pues que haga lo mismo que yo. Sí. ¿Qué cuidado hace usted? Dice que le pone ese compostaje, pero también agua buena. Y el cuidado, cada 15 días regarla, o cuando ella necesite que se... Eso se nota, dice ella, sí, cuando ella necesita agua, y ahora en el verano más. Y entonces el mismo que uno le da también. Le quita las hojitas que estén mal. Sí, las limpio, sí, le quito lo que tiene mal. Y en fin, pues esto requiere también trabajo y esfuerzo, porque si uno quiere tener uno las plantitas bonitas, pues esto es vida lo que le da uno a... las plantitas. Y tan preciosas que la tiene aquí Margarita, que algunas parecen que realmente son artificiales, pero no son todas de verdad, ¿no? No, son naturales. Estas son naturales. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias a ti, Isaías. Ya ven ustedes, las plantas tan cuidadas de Margarita. Oye, qué bonita tiene la casa. Y oye, que es muy típico de esos patios canarios llenos de plantas, como helecha nos gustan, ¿eh? Oye, me recuerda a casa de mis padres. Bueno, seguimos aquí con Israel de Roots. Israel, también hay que tener muchísimo cuidado y saber cómo regar, porque podemos tener consecuencias negativas y acabar con esa planta. Trucos al final. Para regar. Efectivamente, tenemos que saber cómo regar, porque hay, creo que algo equivocado, ¿vale? Que la gente no está teniendo muy en cuenta. Tenemos el método habitual, que es con el regador. Ajá. Utilizaríamos el regador y siempre apartando las hojitas, sí, y hidratando pausadamente la tierrita. Vamos echando poco a poco hasta que drene por debajo de la maceta. Esa sería una forma idónea para hidratar. No tenemos que inundarla. Exacto, no tenemos que inundarla. La otra manera, que para mí es más certera, es tema de inundación. Un bol con agua, se sumerge la macetita unos 2 centímetros, se deja 15 minutitos, se saca, ya a su sitio, la plantita ya va a absorber por el drenaje de la maceta y no habría ningún problema, siempre teniendo en cuenta a la siguiente hidratación el estado del sustrato, que no siga mojado, que no siga encharcado, porque si no tendremos que esperar o alargar la hidratación. Claro. Uh-huh. Israel, y ya para terminar, ¿cómo atajar las plagas brevemente de las plantas? Es muy sencillo, para que no tengamos una plaga en nuestras casas, por ejemplo, en nuestros interiores, simplemente cuando se va a hidratar, echar una revisión a nuestra planta. La planta te lo va a decir, uh-huh, se miran las hojas, se miran los cogollos, uh-huh, si no hay ningún insecto, si no hay ninguna mosca, claro, blanca. Pues Israel, muchísimas gracias por todas esas claves. Gracias. Nos vamos ya a casa a cuidar de nuestras plantas. Todo un placer y muchísimas gracias por todo esto que hemos montado aquí en este plato de Ponte al Día. Nosotros ya en estos últimos minutos del programa queremos volver a repasar esas imágenes impactantes que nos está dejando, bueno, pues esas riadas, esa gota fría que sobre todo está azotando muchos puntos de la región de Murcia. La riada de la tarde de ayer en Molina de Segura, Murcia, muy cerca estuvo de convertirse en tragedia. La irresponsabilidad, como casi siempre, estaba detrás. ¡Ay, vea, se le cayó! Mira, 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 mira. Mira, mira, la tienen que ayudar. Mire, se le cayó el niño, por bruta. ¡Ah! Es que es bien arrebatada, mira. Una imprudencia que provocaba la indignación de los vecinos que presenciaban la escena. Es que cómo se pasa, vea, y lo van a pasar. Claro, dicen, chacha, ¿dónde vas con el crío?
Unos metros más allá, en la misma calle, era un conductor el que provocaba una nueva situación de peligro para su vida. ¿A quién se lo cubre? Claro. Anda, va. Anda, iba. Madre mía, se lo ha llevado. El coche se ha puesto a cruzar la calle aquí. El rojo se ha ido para allá. No fue el único que se llevó un buen susto. En décimas de minuto se ha puesto así. Como no vengan pronto a por esta gente... Otro vehículo quedaba atrapado en una rotonda y su conductor tuvo que ser finalmente rescatado. Ha salido el hombre por la ventana del coche y está en la rotonda. Los más de 100 litros por metro cuadrado que cayeron en menos de dos horas provocaron en total una quincena de rescates. Algunos por imprudencia y otros sencillamente por mala suerte. Me han dicho en el pueblo. La Dana de madrugada también se cebaba con la provincia de Castellón. En Benicassim caían también en pocas horas más de 180 litros por metro cuadrado de precipitación. Las clases han tenido que ser suspendidas y la localidad se encuentra todavía en estos momentos completamente anegada. Y en Madrid, una impresionante granizada provocaba el caos en el nordeste de la ciudad. También en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde las pistas llegaron a estar cubiertas de granizo, provocando múltiples retrasos. Un temporal que compensa buena parte de la lluvia que nos debía hasta primavera, pero que en algunos casos a punto ha estado de convertirse en tragedia. La verdad es que ponen los pelos de punta las imágenes que nos han llegado en las últimas horas de la península, concretamente esta que están viendo, una imprudencia gravísima que ya les contábamos aquí en Ponte al Día, primera hora de la mañana, una imprudencia porque además es que no solo lo intentaba una vez, sino que lo intentaba en dos ocasiones, ha provocado indignación, por supuesto, en las redes sociales, no solo esta imagen, sino también la de esos vehículos intentando atravesar esas ramblas. Tengan en cuenta que aunque conozcamos la zona, muchas veces no sabemos la profundidad exacta que lleva el agua. Ese vehículo, por ejemplo, sufría las consecuencias de esta dana. Tengan en cuenta que va a seguir lloviendo durante todo el fin de semana. Y una última pincelada de aquí de Canarias, también alguna precipitación nos llegará, aunque afortunadamente nada que ver con esto que estamos teniendo en la península. Pedro, Wendy. Bueno, no vamos a tener para nada ese tiempo este fin de semana aquí en Canarias. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Y bueno, pues con ese nudo en la garganta después de ver esas imágenes de ese temporal en la península, nosotros nos despedimos deseándoles que pasen un buen fin de semana. Ahora, el Telenoticias 1. Que pasen muy buena tarde. Nos vemos el lunes. Adiós. Adiós.